Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa 139, Tiempo de Denver Nuggets. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy bien, buenas tardes, Latam. Noches, Bonito Europa. fondo que Bonito traes hoy, fondo. Daniel, Bueno, el fondo que traen. Que no había no había puesto el micrófono. Que muy buenas tardes, buenas noches, buenas tardes a Daniel. Tardes. Ya está haciendo frío, porque luego me pregunta que acá no hace frío, pero ya emocionado de que vamos a hablar de los Nuggets, de Denver, aclarando, porque hay otros tipos de Nuggets, pero Los estamos nuggets de hablando pollo, de ¿no? ¿No ese, eran de ese. pollo? Pues entonces no estoy tan emocionado. Pero hoy no íbamos a hablar de cocina, ¿no? No, pero se puede, todo se puede en este programa. La otra vez hablamos de fútbol, hablando de fútbol resumido, ganó Argentina, muchas felicidades. Cerramos el guión, ahí está. Bueno, dicen que estuvo emocionante el partido. Yo no lo vi, pero No, yo tampoco. ¿tú lo viste, Ángel? Pero O un trocito de la prórroga. He sido el mundial que menos he visto en mi vida de fútbol. igualmente, sí. Por la ubicación no me llamó la atención. Lo que Así pasa es que que este año ha sido como muy emocionante porque han hecho alargamientos de partidos de estos de 10 minutos y solían pasar cosillas y tal. Entonces, bueno. sí, parecía que estaba más emocionante de lo que otras veces, ¿no? sí, y bueno, luego pues, lo que sí me ha parecido es que mucha igualdad, ¿no? Cada vez más igualdad. Al final todos los equipos tienen 15 jugadores que juegan en Europa, que tienen Claro. nivel físico europeo y tácticamente son todos los jugadores ya más o menos un nivel muy alto, con lo cual esto se iguala ya mucho. Sí, no pasa. Yo el otro día lo estaba comparando con el baloncesto, ¿no? Porque el baloncesto sí que hay, por ejemplo, sobre todo domina Estados Unidos, ¿no? Y el resto está como un paso por detrás, ¿no? Entre comillas. Sin embargo, en el fútbol hay mucha igualdad, ¿no? Siempre te puedes ver 6, 7 selecciones que pueden ganar el mundial, ¿no? O sea que no es comparable al baloncesto en este caso. Yo creo que ningún otro deporte, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, balonmano también siempre ves 4 o 5 selecciones, 6 que están ahí arriba. Así en El más deportes de equipo. comparable te podría decir en nivel internacional puede ser el béisbol. Nomás hay dos o tres. Así nomás. Dos o tres. Japón, Estados Unidos y a veces compite un latinoamericano, pero es entre esos tres muchas veces. Más Japón. O sea, Ya tengo que yo en cuanto a deportes, yo creo que el baloncesto es de los pocos que hay un dominador relativamente claro y el resto pues un pasito por detrás. Pero bueno, porque aquí venimos a hablar de baloncesto, no venimos a hablar de balonmano, ni de béisbol, ni de fútbol. Ni bueno, de los resumidas, Sixers. el otro año en marzo es el Mundial de Béisbol. Cerramos ya cortinas. Fin. Bueno, en fin. Pero ¿quién verá el béisbol, eh? ¿Va a participar México? Quiero que gane, ¿no? Sí. Y los cubanos, seguro, y los americanos. Ah, no No, sé. vamos, no, hombre, Daniel no lo dirá mejor, pero yo creo que el béisbol es muy seguido en Latinoamérica, ¿no? Sí. Sí, en México es el segundo deporte. El primero Claro, es el fútbol. claro, y en Japón también es muy seguido. Bueno, en Estados Unidos ya sabemos cómo es lo que es el béisbol, pero yo creo que es un deporte que tiene cierto seguimiento, ¿no? A nivel mundial. Pero me parece un poquito aburrido. Los partidos son largos, ¿no? Son largos, sí. Bueno, en fin, ahora sí vamos a hablar de los Nuggets y no de pollo y la NBA y noticias. Vamos a ver. Bueno, que estoy. Sí, venga. ¿Con qué queréis que empecemos? News, porque el invitado está como rápido y furioso por llegar. Oh, venga, noticias. Jordi Fernández, primer entrenador español que consigue una victoria en NBA. ¿Qué os pareció? Con los Sacramento Kings ¿Con Sacramento Kings? apunta, claro que sí. Es lo más importante. Pues tú. Sorprendido, da gusto que den oportunidades. Bueno, en este caso yo no soy español, pero pues que hable el mismo idioma que yo, que es el español, pues da gusto, ¿verdad? Da gusto, da gusto. Pero ya Jordi ya estuvo algún día en Denver, ¿no? De primer entrenador.
Pues no lo sé, no lo sé si. No sé si le computará como victoria o no, pero vamos, yo he salido de todos los medios que esta era la primera victoria como Ah, entrenador bueno, principal. ya si es también primera victoria, pues vale. Ah, bueno, ese es otro dato que es interesante de Ángel. Puede ser que haya estado como tres, pero no haya ganado los tres. Claro. Ya habrá hasta uno o dos, en Denver, de estas veces que echaban igual al entrenador, a Malone, y pues Sí. se ha puesto él. Vamos, Bueno, está que la cuenta. Jordi va a acabar siendo primer entrenador de la NBA. Sí, Yo no tengo está. ninguna duda. Yo creo que está dando los pasos necesarios, ¿no? Pasito a pasito, ¿no? No se está saltando ninguno, ¿no? En este caso, para llegarse al primer entrenador, porque en Denver no era segundo, bueno, no sé cómo estará el cuadro técnico, pero no era como primer segundo, era como parte del cuerpo técnico, ¿no? Sí. Y ahora en Sacramento sí que está como primer segundo, ¿no? Como ayudante principal, vamos, no sé cómo se llamará en Estados Unidos. Así que, además, con la buena temporada que está haciendo los Kings, puede ser también una buena partida para él, ¿no? Sí. Solo espero que si le dan una oferta de un equipo, no sea el de Michael Jordan, ni uno de los de ahí de abajito, porque está difícil. Más el de Michael Jordan. Yo me lo he llevado a Filadelfia, ¿eh? No, puede ser, puede ser. Ya te digo yo que ganamos con el cambio. De que mejoran, mejoran, eso sí. Eso seguro. Eso sí. Jordi, vente a los Sixers. Bueno, venga, siguiente noticia. Lesión de Anthony Davis, ¿no? Según parece, tiene para un mes de baja. Por creo que recordar que era lesión en un pie, ¿no? No me acuerdo Sí, cuándo ha salido hoy, pero no me acuerdo. perdón, en una caída sí que iba a ser como un reversa, Sí. movimiento, o sea, digo yo, fue lo más típico del mundo, pero hay una frase acá en México que dice que las lesiones o las caídas más sencillas o más básicas muchas veces son las peores. Entonces, desgraciadamente fue tan básico, pero la lesión es grave, ¿no? Y eso que Davis estaba a modo MVP. Yo Sí, lo sí, sí. frené, yo decía aquí que todos tranquilos, no sabemos, pero... Yo estuve mirando, creo que fue ayer, sus estadísticas, estaba en su mejor temporada en cuanto a anotación hasta el momento. Pero bueno, de todas maneras, creo que haber leído hoy un dato que Anthony Davis no ha jugado nunca 20, más de 20 partidos seguidos en la NBA. Joder. Oh, Dios. O Qué sea que. feo, o sea, es... No, pues... Oh, qué feo, qué feo, qué feo. Sí, pero bueno, es que también había otra estadística que Kawhi Leonard también creo que fue desde 2016 o 2015 o por ahí, tampoco había jugado más de 20 partidos seguidos. Ahora que me Como no. acuerdo, cuando se habló de los 75 mejores jugadores, ¿pusieron a Kawhi o no? ¿No va? Ay, pues no lo recuerdo ahora mismo. No, no, tío, pues yo soy muy fan de Kawhi, no me suena. Pero al Davis sí lo pusieron. Sea, debe La sí. verdad. Entonces, bueno, cada quien, cada quien. Yo defiendo más a Kawhi. Desgraciadamente ha tenido pues casi las mismas repercusiones, pero uno ganó un campeonato en Raptors. Él solito. Sí Sí, se mira. lesionó a los Warriors, pero bueno. Sí estuvo entre los. Kevin Leonard sí estuvo entre los 75 mejores. Ah, bueno, entonces estoy bien en paz. Estoy bien en paz. Venga, siguiente noticias. También Stephen Curry baja durante varias semanas de una lesión en el hombro izquierdo. ¿Cómo Lesión sin chiste también. pensáis que va a afectar a Golden State? Porque Golden State hay que recordar que está en. A ver, ¿cómo está? Está Peligrando. en 11, en el número 11 en la conferencia oeste. ¿Cómo va a afectar? Pues yo creo que esto va a ser decisivo para que no entren los seis primeros, fijo. Y estén luchando por play-in. Y porque estaba barato el play-in, con Minnesota y tal. Sí, hombre, ahora en Play-In también están Dallas Mavericks, por ejemplo, ¿eh? Bueno, Dallas, bueno, ya le saca medio partido a Warrior. Pero bueno, yo es que el otro día vinieron a Filadelfia, pero y fatal, ¿eh? Y eso que empezaron el partido metiendo tropecientos mil triples. Que cada vez que tiraban metían un triple. Acaban el primer cuarto con 8 o 9 triples de 10 o 11 intentos por ahí. Pero ya cuando empezaron a tirar normal, que entraron unos sí y unos no, ya ganó Filadelfia con mucha comodidad. Así que yo creo que va a ser decisivo lo de Curry.
Ahora se pilla, se tira un mes que a lo mejor es un poquito más. 15 partidos, pues una ruina. Bueno, el año pasado hay que recordar que también estuvo, ¿cómo se llama este? Green también estuvo un mes sin jugar o un mes y medio, también lo notó bastante. Y eso pero Green pasado... es Green y Curry se podría decir. Sí, pero siempre se dice que Green es como el pegamento del equipo, ¿no? Y durante ese mes que faltó Green, yo creo recordar que estuvo en casi el 50% de victorias, ¿eh? No, y que además el año pasado tenía más fondo de armario. Sí. El problema de que leí yo, perdón Ángel, es que hay una estadística que dice que Poole sin Curry no juega tan bien. Entonces, es preocupante. Depende mucho de Curry para mejorar muchos jugadores. Se ha demostrado. Hombre, es que Curry, que era que no, la defensa las atrae mucho, ¿no? También libera muchos espacios a los compañeros. Es así. Venga, esta para Ángel. Cam Reddish y Robert Covington en el radar de Filadelfia. ¿Y de dónde sale esto? Esto yo creo que lo publicó NBA Manias y creo que es de Athletic. Entonces. Creo recordar. ¿No te gusta ninguno? Yo es que de Athletic, que te diga. Inventan más que. A ver, bueno, pero a mí... tú imagínate, Ángel, que puedes coger a uno de los dos o a ninguno. ¿Te quedarías con alguno, con ninguno? ¿Qué darías a cambio? Depende de lo que tengo que dar. A ver, yo, fíjate, el de Cam Reddish por Zeibur no sería hasta raro, ¿eh? Porque Cam Reddish siempre ha gustado en Filadelfia y Matisse yo creo que le encantaría a... ¿Knicks? A Tips. Uh-huh. Pues le gustan los jugadores defensivos y atléticos y tal. Yo creo que vamos. Y como Cam Reddish no le acaba de entrar por el ojillo, yo creo. No descarto yo que sería una mala acción, ¿eh? Para los dos equipos, además. Porque a Zeibur le tienen arrinconado y al otro en el otro lado prácticamente. Yo creo Sí. Perdona, Ángel, perdona. No, continúa. No, y que Covington con 12 millones es muy difícil cuadrar el salario. Yo creo que también el Knicks también tiene a un tal Fournier por ahí. ¿No te interesa tampoco? Yo creo regalado. No, pero no que no regalado, es porque no nos encaja económicamente. Si no, oye, todo se podría hablar. En bueno, esta vida se puede hablar todo, Daniel. Hombre, hablar es gratis. Claro. Ah, no, sí, pues. Que pase es otra cosa. Claro. Venga, los Lakers estudian la situación de Lavin en Chicago. ¿Cómo veis el...? Espérate, como dice Ángel, ¿y quién fue el medio? Porque está mal. Este ya sí que no lo te puedo decir porque no me acuerdo. Ah, bueno. No, te digo, porque lo de Reddish y de Tybull, como dice Ángel, es creíble y es win-win. Pero lo de Lavin a los Bulls me suena como lo de Rosen a los Bulls. O sea, me decían que era una posibilidad muy remota porque ha renovado este año... Con Chicago, o sea que era una posición muy remota porque creas que no es un contrato importante el que tiene ahora mismo Lavin. A ver, Lavin. Es que yo casi todas las semanas sale un traspaso de los Lakers y no hacen nada. Yo les puse más victoria pensando que iban a mover en seguida a Westbrook, iban a gastarse sus picks, pero ya he visto lo que he visto más las lesiones y. Hombre, la lesión es LeBron, ya tiene sus añitos, y el otro es un poco de cristal, pero ya hemos visto, cuando está Davis a tope, es una máquina, ¿eh? Es un tío muy bueno. Pero claro, por Lavin, pues es que tienes que meter a Westbrook. Sí, no te queda otra, porque mira, estoy mirando aquí que es renovó por 5 años, el último de Player Option, y este año cobra 37, 40, 43, 45 y 48. Y entonces, si yo me pongo del punto de vista de ley, que me dan a Lavin, doy un pick, bueno, tendrían que dar los dos picks estos que tienen. Les banca mucho el equipo también. Dice, desde el punto de vista de los Lakers, dices, bueno, es un jugador que me puede ayudar a competir ahora, pero desde el punto de vista de Chicago, ¿para qué quieren a Westbrook y dos picks?
No sé. Aparte del estilo Westbrook de Rosen, siento que choca. Bueno, a ver, yo creo no. que Westbrook choca con cualquier estrella que haya. O sea, eso es cierto, no sé. Westbrook le tiene que meter con una estrella de un poco de perfil bajo o muchos jovencitos que pues, no dicen nada, a ver. Bienvenidos los Hornets. De manera que esto, bueno, ya no lo comentará Chris un día que venga, pero suena pues a invención otra vez de Athletic. No, pero, no son, pero lo más parecido. No, pero lo que yo creo que también están por tantear el terreno, ¿no? Oye, el Pelinka dirá al Kamisovas, oye, ¿qué pasa con Lavin? Pues dirá, mira, pues es traspasable o no es traspasable. Una cosa es que tú preguntes por un jugador para ver la situación real y otra cosa es que realmente estés hablando por el jugador. Porque yo entiendo que... Dime, Ángel, perdona. Que me voy a montar a inventar un rumor. Claro, claro. O Mori mañana está hablando con, yo qué sé, con Pelinka y dice, oye, veo que está jugando bien Westbrook, ¿no? De sexto hombre. Y ya directamente llega Sarania o quien sea y dice, oye, pues es que está interesado en Westbrook. Y no es así. Simplemente ha hecho un comentario, ¿no? De un jugador. Voy a... ¿Dónde está mi cámara? A ver, aquí. Eric Gordon a los Lakers. No, se estaba rumoreando mucho de Eric Gordon que iba a salir de Houston, pero vamos, se lleva rumoreando lo de Eric Gordon que iba a salir de Houston desde que salió Harden, ¿no? No, no, pero que yo además de que va a salir, te digo que va a ir a los Lakers. Ah, que vas a los Lakers. Primicia, ¿no? Primicia. Representante Pelinka. Bueno. Claro. No, no, sí, sí. Si esto está claro que muchas veces es más vender periódicos, ¿no? Bueno, en este caso vender clips, ¿no? Más que la noticia en sí. Oye, que aquí damos primicias, ¿eh? Dijimos que Orlando iba a cepillarse a los Boston. Uy, y dos seguidos, ¿no? Se los agarran los dos, ¿no? No, Ángel dijo uno mínimo. Mínimo. Ah, el de ayer sí que lo estuve medio viendo, sí que sé que ganó. El primero le di un repaso total, el de ayer fue ajustadito. Sí, sí, 98-95, algo así, creo recordar que fue, o por ese marcador fue. Yo os dije, Orlando va para arriba, ya están recuperando a jugadores claves y va a ir para arriba. Y hoy dije, va a ganar un partido en Boston, como mínimo. Le di, no sé si me acuerdo del mínimo, no me acuerdo. Y dijimos que iba a ganar por lo menos 3 en el próximo 6. Y va bien. Ah, como un tiro. Nos vamos a quedar hasta cortos. A ver cuánto lleva, porque yo creo que lleva buena marca ahora Orlando, ¿no? Sí, está en los on fire, ¿eh? Todavía no lo hemos quitado de la lista de los on fire. Estaba ahí porque ya ha ganado los dos seguidos a... ¿Cómo se llama? ¿A Celtics? Pero fíjate, el lunes pasado también ganaron Atlanta el miércoles y los dos de Boston. O sea, que dijimos, va a ganar 3 de los próximos 6, mínimo. Y ya están los 3, 3 de 3. Jerry Gordon va a los Lakers, que chequen el programa, gente. Aquí nos prometemos, sí, es realidad. Es realidad, que aquí, ¿no? Nos ven algunos managers de la NBA. Parece, sí, parece. Ya van 6 ganados consecutivos. Orlando. 6 consecutivos y 6-4 en los últimos 10. Y joder, han recuperado full a Anthony, aunque Anthony ayer jugó un partido lamentable. Y joder, pues, al final los jóvenes están jugando... Panchero, los Barner, Bol Bol está aportando también. O sea, es que tienen muchos jugadores que están ahí. ¿Ya defiende más Bol Bol? Lo que pasa es que es como muy grande, pues intimida. Más que defender, intimida. Ah, bueno, es que ese era el pero que le ponías, ¿eh? Me acuerdo que era el pero. Lo que pasa es que yo creo que ya Orlando está haciendo ajustes para que no se vea debajo del aro con un jugador que va a hacer pupa. Entonces, le veo más que está llegando a las ayudas. En las ayudas es tremendo, claro, porque es muy grande. Claro, son 2'18, ¿no? Creo recordar.
muy rápido, unos brazazos larguísimos, entonces hace mucho, mucho daño llegando de primera ayuda. Claro, si le dejas uno contra uno con otro, pues y espacios, pues le rompen. Muy bueno haciendo la transición, ¿eh? El Sí. contragolpe, muy bueno. Y Eso está luego muy lo que hemos bueno. dicho siempre, que tiene muy buena mano. Le tenemos que preguntar, apuntarlo por ahí a Carlos, a ver si está arrepentido con todo lo que ha Que se, criticado a Bol Bol. de Jordan a Bol Bol ahorita dijera adiós, ¿por qué es eso? Está Carlos, no sé si lo habéis visto últimamente en Twitter, como Campazo fichó por Estrella Roja, está un poco incendiado, caliente él Ah, sí. con lo de Pero Campazo. ¿se ha hecho de Estrella Roja o es que No, era de no, Estrella porque Roja y... no, porque como yo entiendo que como es contrario a Campazo, Carlos en este caso, pues estaba como preguntando, ¿y ahora Sí, qué? ¿No tiene sitio en la NBA? él es anti-campazo. Anti-Campazo. Sí, anti-campazo. Anti-Campazo. Pero nosotros que no somos anti-Campazo, sí que dijimos que tenía difícil carrera en la NBA por el tamaño, no por otra cosa. Sí, yo creo que también. Desgraciadamente, sí. Y yo creo que también se le ha marcado una X a Campazo en el tema de comportamiento un poco antideportivo que ha demostrado en algunos momentos, ¿no? En Denver, sobre todo. Yo creo que eso tampoco ha gustado excesivamente en A general a la Malone. NBA, ¿no? Sí, Por el tema, sí. por ejemplo, de Ricky, ¿no? Que también le puso así el pie debajo, no sé a quién otro jugador también le intentó le dio así un empujón sin el balón en el juego. Pues ese tipo de comportamientos yo creo que no son muy vistos hoy en día en la NBA y puede que aparte del bajo rendimiento, entre comillas, de Campazo en la NBA también haya pesado, ¿no? En algunos general manager a la hora de ficharle. Hombre, yo creo que a Campazo, si tú le pones de segunda unidad, le das todos los días 15 minutos, no sé qué, yo creo que tiene calidad para estar en la NBA, en el equipo no en un contender y tal. Pero está claro que es muy pequeño, tiene muy poco tamaño. A ver, vamos a dar un ejemplo. ¿En qué equipo encajan? Dos equipos. No, a mí, Hornets, por darle chance, sin burlarme de los Hornets. Hornets. Pues Ajá. Hornets, pues a lo mejor el que más, fíjate lo que te digo. Sí, por eso, Hornets. Porque Yo creo que es les en gusta un Spurs. juego. Nah, Spurs, ¿por qué? No, ya. Porque no tiene bases. Es Spurs porque no tiene bases. Claro. ¿Y ¿Cuántas bases tiene? Jones? Y ¿Jones? ya, ¿Y nomás? ¿No ocupa? pues ya está. No tiene bases. Tercer base o segundo base. ¿Dónde vas? ¿Por qué no tiene bases, San Antonio? Es raro. No habían Es entendido. Yo raro, eso que ¿verdad? veo los partidos, sí. Como que les gustó últimamente desde que metieron a DeRozan en su tiempo, que ya el alero salga botando, ¿eh? No, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Es que cada día hay menos bases, ¿eh? Base, sí, hay menos Base, bases. base, de verdad, no el que sube el balón. El que sube el balón te lo sube casi cualquiera, ¿no? Pero base que sepa dirigir y sepa mover y tal, muy poquitos. Hombre, es que de todas maneras, si tú, por ejemplo, vamos a ponerte el ejemplo de Filadelfia o cualquier equipo así grande, el base le deja el balón que suba a Embiid o en Denver se lo deja a Jokic. El base que se queda en una esquinita para dirigir un poquito a la gente. Es que es muy Y sacar difícil los ahora mismo. letreros así. Claro, es muy difícil ser hoy en día base como tal. Y más cuando hablamos que las posiciones hoy están desapareciendo como tal. Bueno, y el caso de Filadelfia a lo mejor no es tan buen ejemplo ahora con Harden, ¿no? No. Pero me acuerdo Nada de ejemplo. el año pasado cuando lo de Simon, que no había el base, era Maxi, digamos, Sí. que tampoco es base, pues había muchas veces que subía el balón en mí. Claro, por eso te Y digo que es también. que tú. Pero te pasa también en Milwaukee, ¿no? Que muchas veces le dan el balón a Anteto. Anteto y lo sube a Anteto. Me la piden. Claro. En vez de reservarse un poco, que me Sí, parece un sí. error por su parte. Sí. Y no penséis que debería el cuerpo técnico decirle, chico, no subas todo el balón. Lo que Bueno, pasa es que. no Nada, tanto dale, tiempo, Daniel. dijera yo, no tanto tiempo porque ya sé, yo para mí, en mi sentido es, si un mismo jugador sube siempre, las jugadas que va a haber ha de ser entre 4 o 5 a lo mucho.
y son muy repetitivas, pues. ¿Por qué? Porque los bases de ahora o son tiradores, tiradores, porque en el caso de los Bucks, en mi ejemplo, Holiday es, puede ser un base moderno tirador, hace todo, de todo poquito, uh-huh, un poquito, pero no digas, ay, es un Chris Paul que agarra la bola y vámonos, ¿no? O sea, yo el máximo ejemplo ahorita es Chris Paul, porque los de ahí en fuera no veo otro. Muy raro. Sí, pero bueno, no, tú no. También puedes... Perdona, Ángel, tú también ves a Stephen Curry, que Stephen Curry no es un base al uso. No, nunca he sido fan del Curry, claro, nunca ha sido, o sea, un base para mí. ¿Cuántas asistencias está dando Curry cada año? ¿Cinco o seis a lo máximo? A lo mucho, sí. Tú antes veías en nuestra época, Ángel, cuando veías a Stockton o Magic Johnson, que te daban 12, 14, 15 asistencias por noche. Y a lo mejor te metía 18 puntos. No tenían que meter 30 todas las noches, ¿no? Para ser decisivos. Es que ese tipo de jugador yo creo que ya se ha perdido, ¿no? De ser decisivo desde el puesto de base sin anotar 30 puntos. Desgraciadamente. El máximo asistente este año, Haliburton. 10,66. Fíjate, 10. No es mucho. O sea, comparado con dos temporadas, 10 no es mucho. Es buen estadístico, pero no es mucho. Y Haliburton tampoco es un base al uso. No, pero tiene buenos compañeros tiradores. Sí, sí. Eso sí. Pero es más base, no sé cómo decirte. Bueno, de todos los bases, es más base. Sí, así, así. O sea, no es el típico escolta que se ha chupado todo. A ver, vamos a clasificar así rápido. Top 5 bases que son bases. Chris Paul, 1. 2. Puede ser el que sea, no importa el orden. Haliburton, porque es asistencia. 3. No puedo decir otro nombre. Fíjate, estoy batallando. ¿Cómo veis a Harden? Pues yo, que Harden, yo es que siempre a Harden le he visto más como un 1,5, casi un 1,75. Sí, casi 2. Sí. Es muy bueno moviendo la bola. Fijaros lo que yo creo. Lo que pasa es que el tío tenía tanto talento y metía tantos puntos que no actuaba como base, pero yo creo que realmente es un base Harden. O tiene el talento para hacerlo. Ahora mismo está mirando las estadísticas, está en 10,6 esta temporada también. No, es un tío que tiene mucha visión de juego y también cuando penetra sabe doblar muy bien el balón, ¿no? Sí, sí. Al tío que está a la esquina. Y tú ahora que hablas de lo de Embiid subiendo el balón, es que ahora mismo, el día que ve a Embiid on fire, pues nada más que el tío le va buscando para que tire, pues ahí uh-huh, llega a 50 puntos, gracias a Harden también, ¿eh? Que sabe, no, eso está claro. O sea, que Embiid no mete 50 puntos ser solo, ¿sabes? Que le tienen que ayudar a sus compañeros, está claro, hombre. Pero yo lo que me refiero, que por ejemplo, cuando tú veas a Chris Paul hace 3, 4 temporadas, o incluso cuando estaba en Oklahoma, en la temporada esta, o los Hornets, cuando estaba en Oklahoma la temporada que creíamos que iban a tanquear y los metió en playoff, era un jugador que sabía manejar los tiempos del partido, pero sin anotar 30 puntos. Y bueno, lo ha hecho en Phoenix mucho, sobre todo la primera temporada que estuvo en Phoenix, era un tío que metía 12, 13 puntos, pero se maneja los tiempos del partido y ganaba Phoenix gracias a él. Es que hablamos mucho de que está desapareciendo el pivot grande y tal, ¿no? Pero es que el base ha desaparecido ya directamente. Claro, pero Ángel, de lo que estamos hablando, las posiciones se han difuminado mucho. Ahora todo el mundo busca, por ejemplo, tipo Toronto, jugadores que jueguen casi todos de 3 o de 4, ¿no? 3, 4 o 5, a lo mucho. 3, 4 o 5. Cromos repetidos. Claro, cromos repetidos. Cada uno tendrá a lo mejor un poquito más de tiro uno, un poquito más de tiro otro, tal, etcétera. Pero son cromos repetidos. ¿Para qué? Para en defensa, intercambiar la defensa en todos los bloqueos. Sí. Para intentar ganar ventajas en los bloqueos en la defensa. Entonces, por eso se está aprendiendo mucho, yo creo, muchas las posiciones en el baloncesto moderno. A lo mejor aquí en Europa se nota más que el 1 es 1, el 2 es 2, ¿no? Pero en la NBA no es así. Y tú cuando ves un equipo americano que viene a jugar a un campeonato FIFA, a un campeonato FIBA, a un mundial, unas olimpiadas, normalmente, raramente, si traen un pivot alto, suele jugar.
Ahí dejamos la reflexión, ¿no? Que no hay bases. No, que no hay bases, como nos contamos tres, ¿eh? Ahí es que la gran diferencia del baloncesto, ¿no? Claro, a lo mejor Branson, a lo mejor también suele dirigir un poquito. No sé cómo lo veis vosotros. Más o menos. Depende. Pero hay depende. Quien juega para él. Sí, es un poco un Harden, o sea, sí, va mucho como para él. De hace 3 años, digamos. Sí, ¿no? más jovencito. Ahora Harden intenta crear más para el equipo y tira menos, pero hace 3 años pues era al revés. Harden era tirador, ¿no? Sí, hombre, pero eso yo entiendo que lo van dando los años, ¿no? Conforme vas yendo hacia abajo físicamente, o tú te vas encontrando a lo mejor un poquito peor, pues tiendes más a jugar más en equipo para tú ahorrarte ciertos esfuerzos, ¿no? Sí. O ya no llegas y dices, pues toma, a ver que lo haga él, porque ya no llego. Cuando hemos hecho entrevistas a gente de la universidad, jugadores, bueno, más jugadoras españolas que están ahí en la universidad, todas dicen, pues yo siempre les pregunto qué diferencias tal, y siempre dicen, es que el baloncesto europeo pues juega más en equipo, mueve más el balón. Allí es todo uno contra uno. Todas las americanas, pues se le controla el balón e intenta jugar el uno contra uno. Entonces, claro, si tú llegas y juegas uno contra uno, ¿para qué quieres un base? Claro. Tienes a uno que sube el balón y se la pasa a otro y a la uno contra uno. Sí, pero ¿qué estamos hablando? Tú, bueno, por ejemplo, cuando se la das ante todo en el puesto de base, se pega una carrera en 2 zancadas... Y está debajo de la canasta. Sí. ¿No? Sí. Sí. Es lo que es. Y pum. O sea, porque si cierras la zona, pues no penetra y tira de 3. Pero si le dejas la zona libre, pues lo primero que va a hacer va a ser entrar como un torbellino, como no suele entrar. Y es 2 puntos o falta, ¿no? Mi duda es si la NBA tuviera las reglas FIBA aún, o sea, normales, que nunca las ha tenido, hubiera bases. Es la única duda. Porque ya Antetokounmpo batalla en FIBA. A mí lo que me gustaría que la NBA dejara que el pívot de defensa pudiera estar en la zona sin salirse, como aquí. Sí, estás hablando por Gobert, ¿no? Tavares le daría un cambio al juego radical, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, pones un bicharraco de esos ahí debajo. Un Bol-Bol. Un Tavares en Euroliga, yo qué sé. Sí, no sé, yo sabes que aquí Ángel lo sabe, que Tavares no está en la NBA porque es lento. No puede estar bajo la canasta como en Europa. Es así. Que Tavares aquí es muy determinante. Muy determinante, mucho. Entonces, si en la NBA les permitieran, fíjate, Marjanovic lo que iba a... Claro. Yo me acuerdo de Marjanovic cuando la burbuja, ¿te acuerdas tú que salía a jugar contra los Clippers 5 o 6 minutos? ¿No jugaba más? Uh-huh. Y lo que cambiaba el juego de los Clippers y de Dallas. Hacía mucho daño, Hacía mucho daño. Pero ¿qué pasa? Que como no puede estar en la zona, tiene que estar haciendo, como yo digo, baile de claqué, ¿no? Saliendo con los piececitos hacia afuera para volverte a meter, ¿no? Bailando un poquito para volverte a meter. Entonces, por los jugadores que era ajeno, con ese tamaño, ese peso, pues se le dificulta mucho. Y luego encima de que Mariano tiene mano. Sí, sí. Que no es como Gobert. Sí. Tiene más fundamentos directamente. Y es actor, ¿eh? También Marjanovic. Ah, exacto. Una gran escena. Bueno, dos, pero... Muy buenas, ¿eh? Muy buenas. Tiene la de la garra y después también sale en John Wick 3. En la nave, sí, en John Wick 3. El que hace de asesino a sueldo. Fíjate, ¿quién lo diría? Y pasa desapercibido, ¿no? Se va escondiendo detrás de los árboles. Claro. Pues quiero recordar que la película, cuando la vi, a mí me llamó la atención porque digo, este tío me suena. Y ahora mirando digo, coño, si es Marjanovic. Y es que salía como en una biblioteca, ¿no? Que como que estaba leyendo algo así. Salía, cuando se levantaba, veías el bicharraco de 2.20, pues impresionaba, ¿no? De dos por dos. Sí. Bueno, venga, vamos a seguir. Kate Cunningham pasará por el quirófano para solucionar una lesión en la zona de la espinilla de su pierna izquierda y no jugará hasta la 23-24. La peor noticia para Pistons.
¿Y para Spurs? ¿Para Spurs? Pues es... ¿Qué me claro? Ah, bueno. Claro, por el número uno. Total. Pero hombre, es que las... Pues ni tanking, es mala suerte, ¿eh? Porque... No es mala suerte, están tanqueando. Bueno, pero esperemos que vuelva bien Kate, ¿eh? Porque es muy bueno. Muy bueno. Es muy bueno. Pero están tanqueando. Estoy convencido que podría volver. Sí, pues yo siempre... el equipo que están abajo y tal, cuando su estrella se tiene que pasar por quirófanos, yo siempre pienso, seguramente haya otro tratamiento más conservador que seguramente en 2 meses o 3 estaría jugando nuevamente. Pero cuando ya te operas, es que es una operación, creas que no es más abrasivo para el cuerpo, ¿no? Entonces tardas más en recuperarte, ¿no? Así que... para mí están tanqueando, vamos. Pero, bueno, al final es un sorteo, ¿no? Falta que no ganen. Sí, es un sorteo, pero si tú tendrás que comprar las papeletas, ¿no? Para el sorteo. No, los Hornets están fuertes. Hornets están fuertes. Los Hornets y los Pistons están fuertes. Bueno, venga, hay poquitas noticias más. ¿Vale? Ah, bueno, y la última que tengo es la del Día de México, ¿no? Con Miami Heat. Tengo ahí un apartadito. Sí, tengo apartadito de México. Vale, pues ganó. Si quieres hablar ahora de eso, hablamos de eso. Espérate, porque... tengo una última noticia. Ahorita estaba hablando con Ángel antes de entrar, del jugador que se retiró. Muy, muy joven, el Tyler Terry. Espérate, ya vi su edad, tiene 22 años. Apenas jugó 13 partidos en la NBA. Desgraciadamente, pues decía él ahí en un comunicado, una carta que escribió, que él se retiró joven por dos cuestiones, ¿no? Él amaba mucho el deporte, pero también dice que había tenido muchos episodios de oscuridad en su caso, ¿no? Así lo relató. Casos de ansiedad, depresión, se podría decir. Y pues, qué mala onda, ¿no? O sea, logró su sueño, pero pues desgraciadamente tuvo muchos sacrificios que le costaron. Esperemos pronta rehabilitación nuestro Tyler Terry. Su retiro muy, pero muy temprano. Muy temprano. Sorprendente. Muy sorprendente. Cuando su draft era uno de los que sonaba mucho para Filadelfia. Fíjate, de segunda ronda fue el número 31, o sea, fue el pick de segunda ronda. Sonaba como para alrededor del pick 20 o algo así. Y luego fue cayendo porque físicamente pues era... para mí yo le veía un jugón, pero muy poquito cuerpo, ¿no? Para lo que la liga... Pues, oye, pues mira, 1,88 y pesar 72 kilos, bueno, es base, ¿no? Bueno, era base, ya se retiró. Pero muy delgado. 72 kilos, 1,88, muy delgado. Y buen tirador. Puedes ir jugando las pachangas con sus amigos, es base. No nos engañemos, es base. Bueno, iba, sí. Y además iba a una universidad de superdotados de coco. O sea, que tiene estudios el chico, ¿no? Sí, tiene cabeza. Sí, iba a Stanford. Muy bueno. A mí me sorprendió que no saliera adelante este chico. Yo creo que mira, sí. Mira, que ahí tenemos al Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Bien. Cansado, ¿frío o qué? Trabajando, pero bueno. ¿Vosotros qué tal? Pues nada, aquí dándole a la tecla. Al micrófono, más bien. ¿Está ya nevado por allí o no? Aquí no. Ha nevado en todo el país, incluso en toda la provincia, y aquí cayeron 4 copitos el otro día. Nada. Para tal. Y decían que iba a nevar hoy, de momento ahora cae hielo. Esta noche igual. Pero dicen que en Navidad parece que sí. Parece, pero bueno. Nada. Mucho frío, pero poco más. Bueno, pues, ¿continuamos con lo nuestro o nos liamos con Denver? Terminamos, bueno, que nos queda poco. Sí, seguir. Y ya nos ponemos con Denver, venga. No, ya íbamos con el partido de México, Daniel. Eso, el partido de México, bueno, traigo diapositivas. Ahí por si las quieren presentar, por favor. Sí, sí, si tú no la pides, ahí está. Ah, miren, partido de México se vivió el día sábado, desgraciadamente no pude asistir. JC se quedó en una pose interesante, pero en fin, continuamos. Pero se ha quedado bien. Multiverso.
Ahora se ha quedado Daniel, ¿no? Ah, no. Ah. Me trabé. No sé qué pasó. Como que se reinició aquí todo. Ya, ¿todo bien? Sí, sí, todo bien. Venga, Dani. Ah, bueno, ya, y ahora sí. Fíjate, hablando de NBA a México, ya pasan estas cosas, qué bárbaro. Mira, en México ha habido 3 partidos, 3 sedes, en Monterrey, en México, en el Palacio de Deportes. 30 partidos hemos tenido. Wow, 22 equipos de la NBA. 11 en temporada regular, hemos tenido mucho partido pretemporada. Está la cancha hermosa con el Coyote. Lo mejor que fueron los Spurs. No fui yo, pero... Aclaro, no fue mucha gente, ¿eh? No fue mucha gente. ¿Qué estaban las entradas caras o qué? Sí, muy cara. Para precio está muy caro. Está muy caro. Para el pez mexicano, sí. La siguiente, Ángel, por favor. Sí. Ok. Los partidos oficiales de NBA, pues como les comento, hubo demasiados. El primero y que más me llamó la atención, Rockets Mavericks. Estuvo Joaquín Olajuwon, tuvo el partido. Ah, y lógicamente el MVP del partido, pues, fue el Tyler Hero. Era lo malo que ganaran a los Spurs. No traen equipo, pero... Y los Miami Heat, pues, están en problemitas también. Pero muy bonito juego. Eso sí, pude ver un pedacito de la repetición. No lo pasaron por tele abierta en México. Tenías que verlo por cadenas externas, desgraciadamente. Mala onda. Pero muy, muy interesante. La mejor actuación en un partido en México fue de Luka, un triple doble, 40 y tantos puntos en la historia de México. Yo creo que el baloncesto cuando llega a un país como México o cuando viene aquí a Europa, lo deben echar al menos en abierto el partido. Para crear, sí. Promocionar el evento y crear afición al baloncesto, a la NBA, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí cuando, por ejemplo, a España vienen los equipos, tampoco lo echan en abierto, ¿eh? Eso hay que tenerlo por cuenta también. Lo echan por Movistar. Pero no sé vosotros qué opináis, si lo deberían echar en abierto cuando llega a un país o cómo lo veis. Entiendo, Juan Carlos, que aquí pasa igual. Cuando vienen a jugar al Calgary, los derechos los compra la televisión y, claro, y aquí es la que paga. O sea, al fin y al cabo es eso, que la NBA dice, yo voy allí... Y claro, yo no sé en México, pero ya quedan pocos países con televisiones realmente abiertas que tengan posibilidad de comprar un partido o de pagar por un partido. Sí, pero Carlos, yo por ejemplo soy la NBA y yo por promocionar mi producto, porque yo realmente, ¿cuánto te pueden dar por un partido? $1,000,000. Por ponerte un ejemplo. $1,000,000 o dos. Pero yo prefiero, después el merchandising que voy a vender va a ser más. Camisetas... muñequitos, etcétera, balones o lo que sea, voy a vender mucho más que todo eso. Sí, visto así, sí, pero claro, es que es... Y si, por ejemplo, a mí, yo, por ejemplo, veo el San Antonio Miami Heat, a lo mejor mañana me cojo el League Pass. Otra opción. O bueno, o la cadena de pago que de México en España el S, a lo mejor digo, pues mira, me ha encantado el ambiente de la NBA, pues me cojo Movistar o me cojo, no sé, Telemexico, que dará el no sé qué canal da en México en la NBA. No los puedo decir por copyright, pero te puedo decir que las dos cadenas más grandes en México tienen dinero de sobra para poder comprarte una transmisión de la NBA. Ha pasado NBA en abierto, partidos, una temporada. Entonces, un partido sí te lo puede comprar. Hasta diferido. Eso sí te lo puedo decir. Claro, porque lo que va a la NBA cuando va a México es a promocionar su producto. Cuando viene a España o Europa, viene a promocionar su producto. Así que igual que la NBA, cuando por ejemplo aquí, no sé si Ángel lo sabe o tú Carlos, porque aquí muchas veces en Movistar se ha dicho, ¿por qué Movistar no tiene un canal de baloncesto? Y es porque la NBA no quiere. La NBA no quiere compartir su producto ni con la ACB ni con la Euroliga. No, aquí pasa igual. Aquí en Canadá, por ejemplo, los partidos de los Raptors los dan en 3 cadenas. O sea, yo, por ejemplo, para ver la NBA aquí, tengo que tener 4 canales. Tengo que tener, pagar por Sportsnet, pagar por TCN, pagar por RDSN y pagar por el League Pass. Y los de Raptors, si son solo de Raptors, se pueden ahorrar el League Pass porque siempre van a dar un partido de Raptors en la tele, pero claro, tienes que pagar las otras tres. Sí, sí. A una media de 29,95 cada una. Oh, Dios.
y no quieren compartir, ¿eh? O sea, aquí la plena NBA dice, yo aquí vendo, es mi dinero, el que quiera que lo pague, el que no... Sí, sí, que vende lo vende por paquetes, por así decirlo, ¿no? Hace tres o cuatro paquetes y cada cadena compra uno. Exacto. Bueno, pues como aquí en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Que hacen también paquetes y... Así que, pues nada. Bueno, Daniel, venga, te dejamos. Yo te sigo sin ver, Juan Carlos. Ah, ¿no eso ves? Te iba comentando. No, negro. Te ves oscuro, oscuro. Ah, sí, verdad. Me estoy dando cuenta ahora mismo. Yo es que como estoy con el Stringer, sí que os veo. Bueno, pues entro y salgo. Venga. Vale, ahora. Vale. Bueno, estábamos hablando un poquito. Mira, es que yo, por ejemplo, aquí en México... Es que se oye una voz de ultratumba, ¿verdad, Daniel? Sí, espanta un poquito. Bueno, en fin. No, te decía, por ejemplo, los capitanes tienen muchas promociones. Ya ves que tenemos los capitanes acá en México. 2x1. Todas las entradas 2x1. O sea, sí está yendo gente. Pero se me hizo raro que en la NBA el precio te lo duplicó. Fue menos de la mitad de la gente, otras temporadas casi se llenaba. Me preocupa porque no sé si la próxima temporada tengamos NBA. Es partido. Te vemos. Y también la NBA le debería apostar a México a traerse unos Lakers o unos Celtics para vender más. No, te voy a decir que Spurs y Miami no es mercado, pero... poquito más grandes también. Una pregunta ahí, esto, Daniel. ¿Tú crees que son los equipos los que eligen jugar, o sea, o los impone la NBA? Pregunto, ¿eh? O sea, no sé cómo, igual tú tienes alguna información o sabes algo de esto. Ángel, ponme la diapositiva de todos los equipos que han jugado, la de que ahorita mostré, porque hay una estadística ahí interesante que casi siempre son los Mavs, los Spurs. Claro. Rockets del sur, ¿no? Sí, de Texas. Curioso, claro, fíjate. Claro. Si te... Texas es mucho latino, por eso digo. Sí, por eso, fíjate, si te das cuenta, primero fue Rockets, Mavs, ¿no? O sea, Texas. Claro. Rockets, el Celtics Kings, te voy a decir, se llenó, me acuerdo esa vez que fue mucha gente. No fui, pero o sea, ahí. El Mavs Som se llenó demasiado. O sea, ha habido partidos interesantes, ¿no? Pero, por ejemplo, un Jazz de Utah Magic, ¿no? O sea, ¿me traes ese partido ahorita a México? No, pues acá la gente, pues el Jazz y el Magic, ¿no? O sea, vamos a ver a Bol Bol, ¿no? Qué bien, qué buena onda, ¿no? Pero, no, ahorita se me muere el partido. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no traes un Lakers? Nuggets, un ejemplo, un Lakers, Sixers, o sea, un enfrentamiento muy fuerte, pues, y ahí la gente se te va a llenar fuerte y se va a vender bien. Porque reconócelo, Spurs, Carlos. Te estás tirando de los pelos por Borbol. Ah, eso te iba a preguntar. Hombre, contame lo que tenemos, que luego veréis, pero tenemos el peor juego interior el peor juego interior suplente de la liga, así que, hombre, Borbol, más que de Andre Jordan o Kanka, harían segurísimo. No te quejes que no es sancionado por hacer tapering, ¿eh? Con Jordan. Yo creo que a nosotros nos quitaron dos picks. Qué mamón. Ah, sí, la NBA, sí, por cuestiones disque política. Bueno, sí, ahora sí vamos a hablar de los Nuggets. Mira, perdona, respecto a la pregunta que ha hecho Carlos de los equipos que juegan en México. En México o en Europa, por ejemplo, cuando vienen aquí a Europa, Carlos lo sabrá, cuando fue los Lakers a Barcelona fue porque estaba Pau Gasol. Claro, yo me acordé que yo estuve. Bueno, yo en Barcelona he visto dos partidos en NBA. Vi el Lakers-Barça, que estaba claro por qué era, pero creo que fue el año antes. Vi un año antes o igual dos o tres años antes un Washington Sixers. Uh-huh. Me acuerdo de que, claro, ahí no había ningún español todavía. Estaba Gasol, estaba jugando en Memphis aún, Gasol, sí. Pero yo me acuerdo de que fue ese partido, ¿vale? Y era guau. Y también me acuerdo que eran carísimas las entradas y no lo dio TV3 en abierto. Uh-huh. Por lo mismo, y te hablo de igual hace 15 años, ¿eh? O sea, sí. Hace la tira. Sí, pero por ejemplo, yo sí que me acuerdo aquí que estuvo Oklahoma jugando contra el Madrid, que porque estaba Ibaka. En aquella época, estaba en Oklahoma y Ibaka. Y después vino, el último que vino creo que fue Boston Celtics
Real Madrid, pero fue porque hacía, no sé si era 25 años del Boston Celtics Real Madrid del año 88 o algo así, que era 25 primero, o 30 ¿no? años. Que fue el primero, ¿no? Sí, claro, fue el primero que se jugó aquí en España y era como la celebración que volvían a tener los Celtics a jugar contra el Madrid. Ya te digo, que no sé si era el 30 aniversario o el 25 aniversario. O sea, que yo creo que es un poco lo marca la NBA, pues para por intereses propios, vamos, para generar marca. Sí. Y ya está. Tengo, venga, Daniel. Tengo yo una revista de ese partido, del primero. Ah, interesante. Del Celtics. Jugaba Petrovic en aquella época todavía en el Madrid. Fue el año de Petrovic, además, en el 88. Hostia, pues, ir hablando de nadie, que voy a ver si la encuentro y la enseño. qué misterioso Ángel, ¿eh? Sí, está ahí. Bueno, amor, si vamos a hablar de los Denver Nuggets. Bueno, a ver, venga, Carlos, cuéntanos algo de Denver. ¿Cómo los estás viendo esta temporada? A ver. Mal. Muy mal. Pues si vais terceros. Sí. Mira los equipos contra los que nos hemos enfrentado y a los que hemos ganado. Ya. Mira, el último habéis ganado Hornets, ¿no? Sí, el peor equipo de la NBA y sufriendo. Y porque Jokic hizo el partido de su vida. Pero mira, te hago aquí. Habéis perdido contra Lakers. Hemos perdido, mira, o sea, empezamos en regular season, empezamos perdiendo contra Utah, bien contra los Warriors. Hostias, qué bien, pero luego se ha ganado a los Thunder, a los Spurs, a los Pacers y llorando con la jugada al final, pero se ha perdido contra Celtics de paliza. Se ha perdido contra Dallas de paliza. Se ha perdido contra Detroit. Se ha perdido contra Atlanta. Se ha perdido contra Pelicans. Se ha perdido contra Dallas. Se ha perdido contra... O sea, al fin y al cabo, se han ganado equipos que dices... No es que ahora mismo, o sea, a mí, ganar ayer a Hornets de 4 con Hayward, que yo lo estaba viendo y pobre, jugaba con una prótesis en la espalda. O sea, que cuando lo vi, digo, hostia, se ha puesto mal la camiseta y lo enfocaron y jugaba como está con la escápula rota, sí. Jugaba con una carcasa. Claro, estaba jugando así, o sea, lo has ganado a Washington, que esto es Washington, yo creo que están bastante de capa caída. Utah, que ya con todo el sufle de su vida ya están bajando, como Portland. Pero claro, a los Rockets se la han ganado, pero claro, estamos hablando de equipos de media tabla tirando a baja, o sea... ayer no sé con quién lo comentaba, que lo decía, que el problema es que se ve muy mal ambiente en este vestuario. O sea, yo y sabéis, los que me conocéis hace tiempo, que siempre he sido fan de esto de Malone, y creo que Malone ha perdido las riendas de este equipo, se ha equivocado completamente con las rotaciones, y aparte de que ya creo que, o sea, que es su último año en el equipo, no me sorprendería que lo veamos saltar antes de acabar en un par de meses. O sea, yo creo que ha perdido completamente los estribos, ha perdido el equipo, hay un mal ambiente ahí dentro brutal, o sea, ahí se ve, y aparte hemos de jugadores que han pegado un bajón. O sea, Bones Highland, que era la gran esperanza, ni está ni se le espera. O sea, ni está ni se le espera. Jeff Green ya empieza a pesar los años, pero bueno, es normal. Que hablar del juego interior que tenemos, de Andre Jordan, Kankar, Zeke Nagy. O sea, no sé, yo creo que veremos cuando vuelva Michael Porter Jr., que vuelve en principio en una semana, 10 días. Pero realmente el único suplente que ahora es titular que está dando rendimiento es Bruce Brown, el resto del equipo. O sea, ahora mismo tenemos un banquillo que por nombres es mejor que del año pasado, por nombres, pero por rendimiento mucho peor. O sea, no entiendo por qué Cousins no renovó. Sigue sin equipo, si no me equivoco, Cousins. Claro, se ficha de Andre. Tienes a muchos jugadores que deberían haber salido de este equipo, porque al fin y al cabo no olvidemos que el presidente dijo que este año era el año del anillo. O sea, dijo que era... O se hace anillo o se acaba todo. O sea, ya lo dijo. O sea, entonces dice, ostras. No sé si es que ha perdido los estribos, Malón, ha perdido el vestuario, pero no se ve esa alegría. Y claro, el ejemplo es ayer. Ayer sí, Jokic no hace el partido monstruoso que hizo. Denver pierde y pierde bien. O sea, porque ayer hubo un momento en el que yo veía que el equipo perdía
y perdía bien. Pasa que Jokic se echó el equipo a la cabeza y bueno, dijo, venga, para arriba. Pero las sensaciones son muy malas y lo que les salva es que los resultados van saliendo, pero eso, porque no hay realmente ningún rival fuerte delante. Veremos ahora. Ahora viene hasta enero, vienen 5 partidos duros contra rivales directos y que te pueden alzar o te pueden mandar abajo. Porque ahora mismo, lo estaba mirando antes en la oficina, claro, lo que nos toca ahora es, pues... Te lo digo yo, Memphis, Portland, Suns y 2 veces Kings. Y 2 veces Kings, claro, es que son, salvo Portland, que Portland está ahí, pero bueno, salvo Portland, los dos son, el resto son rivales directos. Claro, estamos hablando de eso, pero es que ya luego dices Kings, luego Miami, Boston, Minnesota, Clippers, Cleveland, Lakers, o sea que hasta el 15 de enero, que es Orlando, tienes 10 partidos que te pueden dejar muy tocado, ¿eh? Pero y ahora mismo el equipo Orlando va para arriba, ¿eh? Claro, pero bueno, pero Juan, mirando lo que es la liga, claro, o sea, si me comparas estos Orlando ahora con Clippers que están para arriba, con Phoenix Suns que está a muy buen nivel, Cleveland que está a un nivel estratosférico. Claro, Minnesota, que siempre es un equipo que te puede hacer daño de abajo. Claro, es que, y Boston, que te puede pintar la cara. Claro, estamos hablando de que ahora mismo te puede espantar en 10-12 partidos que te puedes ir muy abajo. Y el equipo no transmite nada. O sea, no es un equipo que transmita que puede llegar a incomodar en los playoffs. O sea, da la impresión que sí, llegar a playoffs relativamente fácil, pero es que otra vez, a este nivel de hoy, te pillan unos Warriors, te pillan unos Suns, te pillan un Memphis, incluso un Pelicans, y te barren. Porque aparte Jokic está jugando muchos más minutos de lo que juega de media. Y se le ve cansado, y se le ve harto. Pero claro, no hay más, o sea, no hay más. Bueno, pues ya te has quedado a gusto, ¿no? ¡Hombre! Hombre, yo es que has dicho que Mike Malone está en la cuerda floja y viendo el récord, lo que tú dices, a lo mejor, como no seguimos el día a día de Denver, tú ves el récord 18-11 y dices, como tercero del oeste, y dices, ¿cómo es posible que puedan echar, como tú dices, ¿no? Que puedan echar hay una posibilidad de que puedan echar a Mike Malone, ¿no? Es que no lo veo, pues yo te lo digo desde fuera, ¿eh? Yendo tercero del oeste, no lo veo, la verdad. Mientras los resultados acompañen. Para que os hagáis una idea, hasta el año pasado, bueno, hasta este año, los únicos que decían Malone fuera eran los fans de Campazo. ¿Vale? O sea, solo escuchaba eso. Ahora, creo que fue el jueves pasado, durante un rato fue trending topic el Fire Malone. O sea, para que os hagáis una idea de cómo ha cambiado la cosa. Sí, sí, sí. O sea, igual desde arriba, no tal, pero la afición y el run-run incluso entre periodistas, digamos, insiders, es que Malone completamente ha perdido, digamos, el mando del equipo y, claro, ya se están pidiendo desde, digamos, el entorno de la franquicia, ya están pidiendo que, oye, que igual hay que hacer un cambio y no solo de muchos jugadores de dentro, sino que también igual hay que hacer un cambio a nivel más arriba. Bueno, no sé. Yo digo que yo personalmente lo veo desde fuera. O sea, que no sé. Pero claro, cuando dices también revolución en el vestuario, ¿a qué te refieres? ¿Quedarte con Jokic y lo demás no vale? ¿O? No, pero bueno, eso es lo que dijo el presidente, lo dejó caer si no se ganaba el anillo. Pero si la cosa no va bien, no me sorprendería que uno de los dos, digamos, lesionados salten. Y contando que Yamal es íntimo amigo de Jokic y Gordon está jugando a un nivel brutal y se ha hecho líder del equipo, pues ya sabemos quién tienen. Si saltan, yo tengo claro quién debería saltar. Si hay que hacer saltar a alguien para reconstruir un equipo para playoff, o sea, para conseguir algo rápido. Porque, pero 10 nombres, no nos dejes así. Michael Porter Jr., a ver. Claro. Tienes cuatro espadas. Y claro, y sabéis que yo siempre fui el que me compré la camiseta de Michael Porter Jr. cuando lo draftearon. Soy súper fan, creo que queráis, pero aparte de que considero que es el jugador con el IQ más bajo de toda la liga, o sea, yo creo que
no hay jugador más tonto en toda la NBA. Aparte. Yo estoy de alguno más, ¿eh? Claro, sí, pues es complicado, ¿eh? Porque, o sea, a mí me desespera, ¿eh? O sea, vale que sí, que como pille la plancha, te mete 40 puntos seguidos. Pero es desesperante. O sea, es un jugador desesperante. Y claro, no puedes ir al mercado. No, venga, voy al mercado con Kanchar, Nagy y de Andre Jordan. Se van a ir de ti, tienes que quedar algo. Y claro, y ahora mismo, si pones en la balanza, ¿a quién sacas? Jokic, ni de broma. Aaron Gordon, está siendo el segundo espada del equipo. Y Jamal, menos partidos como ayer, está jugando a un nivel decente para llevar 2 años lesionado. Pues claro, solo te queda uno, o sea... Sí, pero ¿qué mercado le ves a Michael Porter Jr.? Porque también es un hombre que se lesiona bastante, o sea que no, ya, no sé si entrena. Y tiene un contrato complicado. Sí, sí, mover. Sí. Pero bueno, es un tío joven. O sea, yo creo que lo que sea, aún se puede tal, es un tío joven y que para un equipo que le guste jugar a un poco run and gun, no es un mal asset. O sea, para un... Pasa que claro. O sea, yo creo, no lo veo ahora mismo para un equipo campeón. Ni siquiera por un equipo contender. ¿Por qué eso? Porque en defensa es un agujero. Pero es que en ataque, cuando no la mete es un agujero. Y cuando la mete casi que también. O sea, porque juega solo. Y se lesiona cada 2x3. O sea, es un tío que se rompe mucho. Bueno, yo dejo a Ángel y a Daniel, que yo ya he hecho mis 4 o 5 preguntas. Para los Lakers. ¿No quieres a Fournier? Fournier está barato ahora mismo en los Knicks. No, sí, bueno. lo quiere, te dije. No, yo ayer estaba mirando, pasa que por números es lo malo del contrato, pero traerte a un pivot suplente, a un pivot decente suplente, ¿sabes? Y, a ver, no vamos a lo estar, pero apostar por un alguno de los dos pivots que hay en Orlando, o Mo Bamba o Wendell Carter, lanzarte la pista e intentarte, y pasa que este no quiere venir de suplente al de Indiana. Claro, es intentar ir a jugar por una pieza más o menos importante, pero claro, que quiera jugar de suplente de Jokic. Pasa porque, o sea, Jokic es... O sea, ese es innegociable. Venga, Ángel, Daniel, animaros a preguntarle, venga. ¿No te parece que Denver ha puesto todos los huevos en la cesta de los titulares? Sí, 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 sí. Y es que ese es el problema. Que está muy descompensado el equipo. O sea, yo por ejemplo, ya apostaría por poner, pues, a dejar o a Kental o a KCP o a Brown en el banquillo y poner a un jugador, pues a un Jeff Green, por ejemplo, que te salga en el quinto titular, para que luego al menos tengas un suplente que te aporte. O al menos, cuando sientas, no sientas a todos. Porque el problema es que Malone hace 5 y luego los sienta a todos. Claro, y yo ayer... ¿Quién aguanta eso, no? Claro, veías que cuando estaban los 5, el equipo jugaba bien y se divertía, pero claro, luego veías que te sale Christian Brown, pobre, que le han defenestrado cuando es un jugador y cuando empezó bien. Pasa que le ha lanzado a los Leones. Bon Highland, Christian Brown, te ponen ahí a esa pareja de pivos poderosos como son DeAndre Jordan, Kankar, que no cogen un rebote ni por asomo. Claro, y Jeff Green, dices, ostras, es que ya ves el equipo, dices, es que es un equipo que yo creo que ni en Euroliga. O sea, un equipo así, que si después te puedes empezar a pensar, Bon Highland, Christian Brown, DeAndre Jordan, Kankar y Jeff Green, en Euroliga lo pasan mal. O sea, son el Zalgiris de... Es un Zalgiris que te quieran ahí en mitad baja de la tabla. O sea, no lo veo. Está muy descompensado y Malone lo pone, lo que dices tú, lo pone todo de golpe. No juega. Yo... ¿Ves a Jokic en la carrera por el MVP este año? ¿O le ves más flojillo? Ah, no. A ver, en la carrera por el MVP lo veo. Pero el problema es que hoy justamente lo decía, o sea, aunque meta 40 puntos, 25 rebotes, 8 tapones de esto de media, no se lo van a dar. O sea, debería ser lo de ayer,
cada día y que el equipo fuera primero. O sea, Jokic está jugando ya un poco, está jugando muchos minutos, está cansado. Y a ver, a Jokic le da igual, pero hombre, flojillo, ¿no? Solo viéndolo de ayer, Jokic está a un nivel brutal. Pasa que llega un momento en el que está jugando de media 30 y no sé cuántos minutos ahora. De todas maneras, es complicado que a un jugador, y más siendo europeo, le den tres MVP seguidos. Exacto. Yo creo que este año el MVP va a estar, salvo sorpresa mayúscula, Tatum Embiid. Yo creo que va a estar entre los dos. Yo no sé cómo lo hablan allí, pero aquí todas las televisiones, todas, están, la carrera es Tatum Embiid, Embiid Tatum, Tatum Embiid, Embiid Tatum. Porque aparte, claro, también un poco como que lo fomentan. Que lo están haciendo brutalmente. O sea, yo ahora mismo creo que está Tatum está a un nivel exagerado y los últimos partidos que de Embiid están siendo a un nivel altísimo también. Pero es que igualmente lo que digo, o sea, incluso no creo ni que Doncic, yo creo que 3 años seguidos un europeo, no más 4, yo creo que no. No lo veo. Yo, llámame loco, pero yo creo que se lo va a llevar Tatum por ser americano. Yo no lo quiero decir en la antena, ¿sabes? Pero yo creo que salvo sorpresa mayúscula, que eso que Celtics haga una temporada que, o se lesione o Celtics haga primera de cambio tal, yo creo que eso lleva Tatum tranquilamente. O sea, o eso, o que, bueno, no, iba a decir Durán, pero es que cae mal. Durán no sabe nada porque cae mal. O sea, da igual. Entonces yo creo que Tatum es el Tatum o sino Booker. Yo creo que son los dos niños bonitos de América ahora mismo. Son los. ¿Cómo se decía de lo, esto? Son los yernos que. Es el yerno perfecto. ¿Se te ha olvidado el español ya o qué? Entre el chino, el inglés. No, hombre, es que tú debes darte cuenta que por la carrera del MVP, salvo el último que fue Harden, el último americano, ha sido 2 años seguidos Antetokounmpo y dos. Jokic, y además creo que el año pasado entre los tres finalistas, los tres eran europeos, ¿no? No está ahí. ¿No se metió Embiid? Sí, quedan segundos. Sí, bueno, Embiid, bueno, que no eran americanos, vamos, que no eran americanos. Sí. Bueno, Embiid es francés ahora. Y americano próximamente, quizás. Y a lo mejor. Camerunés también. Hasta mexicano, ¿eh? Si llega a ser mexicano, aquí le damos. O sea, vamos a dejar que son no nacidos en Estados Unidos, porque fue Jokic, Embiid y Antetokounmpo, ¿no? Los tres finalistas a MVP. O sea, por eso yo creo que va a ser claramente eso. Uf, no me acordaba de meter a Booker, pero yo creo que sí, que va a ser un Tatum, Embiid, Booker, siempre y cuando eso, salvando que no haya lesiones, tal, pero claro, al nivel a que están los tres y con los equipos arriba. Yo creo que pocos argumentos en contra van a tener. Bueno, siguiente pregunta, chicos. Ah, bueno, ya sí. Ya mi pregunta, mira. Me hace mucho que no te pasabas por acá, pero la última vez que estuvimos en el draft. Eso sí me acuerdo. Sí. Y me acuerdo, y recuerdo muy bien, que te arrepentiste de Brown. Y ahorita veo sus estadísticas y me estoy arrepintiendo hasta yo también. Hace 3.2 y si juega minutos, juega casi 15. Entonces, sí, pero hay que decir una cosa, Daniel. ¿Sí? Brown empezó bien. Es el problema y se fue. Y le han lanzado a los Leones. O sea, es lo que digo. Que pudiera jugar con ese equipo, o sea, es que al chaval lo ves pobre. Ayer lo veía desesperado. O sea, porque defendía como el que más, corría como el que más. Pero claro. Bones Highland, lo de pasar tampoco lo lleva muy bien. No sé por qué, solo se la pasa a DeAndre. O sea, no pregunte, no tengo ni idea. O sea, pero, a lo mejor tiene el mismo representante. Ostras, es que en los últimos partidos me he dado cuenta de que Bones solo tiene dos teclas. O un triple sin mirar, o sea, el tiro sin mirar, aquellos que me la pico porque sí, o busco a DeAndre y se la paso. Y si no veo esto de DeAndre, tiro. Y claro, y tú ves ahí al pobre Brown que se abre, que hace buenos cortes, o sea, que eso que no se ve tanto, los que tal, pues, claro, lo que nos gusta, vemos como el tío corta, defiende, bloquea continuación, y de repente ves a Bones, que lo mira y dice, no eres de Andre. No, o sea, es un jugador, yo creo que tiene
A ver, no va a ser un jugador estrella de la liga, pero yo creo que puede ser un jugador de rol medianamente decente. Pero claro, si te ponen a jugar con lo que te ponen a jugar y encima no te dan bolas, pues claro, pobre chaval. Pobre chaval. ¿Vosotros acordáis de Joe Arlaucas? Sí, sí. Pues este, en una entrevista decía que él, en todos los equipos donde se iba, lo primero que hacía era irse de copas con el base y hacerse amiguete de él, porque decía que así recibía más balones. No, pues son muy amigos de copas de André y el señor Hyland, entonces. No, bueno, hay tres, son tres amigos, son de André, Jeff Green y Hyland. El problema es que los tres no hacen muchos puntos. Bueno, no hacen mucho tampoco. Exactamente. Y a ver, y también no sé cómo va a... No sé cómo va a estar una vida, pero claro, Brown vendría a ser todo lo contrario a lo que el pasado de gente como Von Hyland va a ser. Von Hyland es pues la típica historia del chaval que viene de familia, digamos, de clase media baja, con tal, y Brown es... niño rico, rubito, guapo, ¿sabes? Entonces, ya sabemos que muchas veces eso, y rookie. Ah, y llegó a Denver. Claro. A Denver, sí. Todo eso influye, o sea, parece que no, pero influye. ¿Y el otro novato, el Watson este, qué tal? Si ni juega. Ni sus luces. No, este está verde. Yo lo poco que lo he visto, o sea, verde no. Lo siguiente, o sea, es un saltarín, no, pero... Ah, promedia 2.5 partidos. Sí, pero no, o sea, no juega casi nada, juega los minutos de basura y es un saltarín. No. Pues menudo panorama tenemos. Bueno, entonces, ¿cómo lo ves? Puesto en temporada regular, mójate. A ver, temporada regular. Yo creo que por orgullo lo sacarán. Por orgullo, y aparte es que el problema es que los titulares son es un quinteto titular muy bueno y un suplente muy malo. Entonces, claro, si no hay lesiones, yo creo que pueden estar, o sea, que se meterán en playoff entre los cuatro primeros, si no hay lesiones. Pero es lo que digo, luego en playoff, olvídate. Pero más que nada porque no veo a Warriors pegándose para meterse, o sea, yo creo que entrará Warriors, pero entrará de play-in. Y tranquilamente, o sea, que no se van a machacar. O sea, yo creo que van a estar ahí entre los cuatro primeros. Pero eso, porque yo entiendo, dejarlo aquí la estadística, el tal. Claro, Minnesota no lo veo meterse arriba. Dallas, pobre Doncic, está como está. O sea, que está más solo que la una, ya, tal. Claro, Portland, Utah acabarán bajando. Yo creo que sí, yo creo que se las va a estar ahí pegando. Yo veo a Memphis y Phoenix que se meterán los dos primeros, y a Ligorle y a Pelicans y Denver peleándose por el 3-4. Pero eso, en temporada regular. Luego en playoff veremos, porque si sigue jugando así Jokic, va a llegar muerto. O sea, es eso. Veremos, siempre y cuando eso, lesiones mediante. Que no somos un equipo con una experiencia demasiado buena en lo que sería la... Iba a decir el healthcare, la salud. Semifinales de conferencia, entonces, ¿no? Ojalá. Depende de quién le toque. Exacto. Claro, pero es que lo de siempre. También estamos hablando de que en playoffs se endurecen las defensas y Denver es la defensa número 28 del campeonato. Sí, sí, es de lo, por eso mismo, que es de lo peorcito. Se acortan las rotaciones también. No, también. De André. Sí, pero es que Ángel... Es lo que digo, el problema es que ya se están cortando en Denver. Claro, Jokic es un jugador que se sabe muy bien aguantar los minutos, siempre ha jugado una media de 28, 29 minutos. Claro, pero es que está jugando a media... Ayer jugó 37 minutos. Claro, ahora mismo está... ¿dónde estás? Aquí Jokic, ¿dónde estás Jokic? Casi 34, segundos. Está jugando casi 34. Claro, está jugando casi 4 o 5 minutos más de media que el año pasado. Y en partidos, digamos, menos, que deberían ser menos sufridos. Claro, pídele a esto, pídele a Yamal, que lleva 2 años sin jugar, que aguante físicamente hasta el final de la temporada. Claro, es que son muchos
Easy. Ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá me equivoque y de aquí a unos meses estemos hablando y digamos, wow, son pero. O sea, yo viendo lo que te puede caer en playoff, claro, sabiendo cómo está la cosa, te pueden caer unos Warriors. Podrían caerte fácilmente en primera ronda, porque no creo que se metan muy arriba. Te pueden caer unos Clippers. Depende de cómo estén los Lakers. Unos Kings. Los Kings, yo creo que los Kings van a meterse en playoffs. Otro que aporta, ¿eh? Él sí sabe. Claro, o sea. Pero es que eso es que te puede caer unos Clippers, unos Warriors, unos Lakers. Y claro, no sé yo si el equipo está para. Unos Lakers sí, porque los Lakers es más o menos como tal, pero este equipo hoy a unos Warriors no, ni de broma te los aguanta, ni de broma. O sea, es por eso. Hace falta, yo creo que hace falta sacar mucha gente de dentro y fichar al menos a alguien de banquillo decente. Y ver otro día y estaban buscando a un alero defensivo. Dices, tío, creo que te falta juego interior. No tiene juego interior. Estaban mirando justamente, Ángel decían de cambiar a alguien por Zaybul, de tres a Zaybul. Digo, pero yo creo que faltan pivots. Ah, ocurrir. Redditch, ese era el caso. El Redditch. Sí. ¿Qué es eso? ¿Estás muteado, JTC? Eso, Cam Redditch, como ha dicho Daniel, y Covington están en el mercado. Pero no son pivots. No son 3-4, por eso te digo, pero como me estás diciendo que están buscando aleros defensivos. Claro, sí, pero es eso, o sea, no sé. Yo, ahora puede parecer la tontería supina más grande del mundo, pero, coño, vete a por Will Hernán Gómez. De pivot suplente de Jokic, yo creo que tus 15 minutos hace faena. Yo creo que, joder. Y además está por un mínimo en New Orleans. Que aproveche. O sea, yo creo que te puedes traer a este, te puedes traer lo que digo, Mobamba, te puedes traer. Hay 4 o 5 pivots ahí que a Howard, que está en Taiwán. Oye, no, tampoco. Mejor que Jordan es, también okay, lo digo. Ah, claro. Pero es que mejor que Jordan, Ángel, me pongo yo. Hostia, es que es un tío desesperante. Ayer noche había jugadas en las que entraban los otros y dices, la han fichado para taponar. Y hacía una finta de tapón. O sea, hacía así. Tío, que le está entrando una bandeja, sáltale. Molesta, ¿no? Aunque sea molesta. O sea, levanta los brazos. Lo ves que. Coño, levanta los brazos. Eres grande. Párate. No sé, haz algo. Vamos a por Wambanya. Pero, ¿por qué no se renovó a Cousins? ¿No había feeling o...? No lo sé. No. Feeling no, o sea, a ver, Malone y él son íntimos amigos. Y claro, y si dijéramos, no, es que pedía mucho y tal, pero es que no está jugando en ningún equipo, no, ¿sabes? A no ser que hayan visto alguna cosa físicamente, porque me parece muy raro que ningún equipo lo haya fichado. Porque no hizo una mala temporada el año pasado cuando fichó por Nuggets, hizo una temporada bastante decente, incluso llegando a 35 puntos un partido. O sea, no me sorprendería que no esté especialmente bien a nivel rodillas. Porque si no, no lo entiendo, ¿eh? O sea, no entiendo que no esté jugando, que eso, que no se haya ido a jugar a Taiwán con Howard, o es que no lo sé. Sinceramente no lo sé. Bueno, ¿y echas de menos a Campacho? Lo tenía que sacar. Es que te he visto un poco incendiado, en redes sociales estos días, que si se va a jugar a la Estrella Roja. No, me está riendo muchísimo. Es diversión. Hombre, joder, o sea, que os recuerdo que hace 4 meses lo quería fichar media NBA, veías la prensa y estaban peleando todos los equipos de la NBA por él. Y luego, no, se quiere quedar hasta febrero para apurar las opciones porque lo quiere media NBA. A ver, o sea... Y eso... Tampoco puede estar parado, que tiene que pagar a una cláusula todavía del Madrid. Claro, es que es eso. Es que cuando decían, no, tal, el Madrid,
Claro, y mucha gente, yo leía Twitter y mucha gente del Madrid decía, anda y que le den. Yo creo que ahí estaba más o menos al 50%, ¿no? Porque yo creo que también lo que es el representante, más que el jugador, yo creo, vamos, más el representante, ha estado jugando al gato y al ratón con el Madrid. Y yo creo que llega un momento que ya el aficionado del Madrid ya dice, mira, pues tiramos con lo que tenemos y no lo queremos ver, ¿no? Que pague lo que debe y ya se verá. Pero es que aparte sea, a ver, es Florentino. O sea, le puedes vacilar a quien quieras, pero a Florentino, o sea, que no es un tío que, cogió a Ramos, leyenda del fútbol del Madrid, y le dijo que no quieres. Pues oye, a Ronaldo Madrid, también. A Ronaldo, que no quieres, tú. Venga, a la Juventus. ¿Piensas qué campazo va a venir y va a decir lo que va a decir? Sí, sí. ¿Y tú quién eres, amigo? ¿Y tú quién eres? Es eso. ¿Baloncesto qué es eso? ¿Baloncesto qué? Joder, si no le tendrá el pulso con esto, con Lasso. Que es leyenda del madridismo. Es que lo que no, a ver, no sé. No, en eso sí, en eso Florentino sí que es, me lo haces una vez y no vuelves más. Exacto, por eso de cuando decían, no, el Madrid tal, digo, perdón, Florentino, yo creo que no le deja entrar en... O sea, es que directamente entra solo con el cheque para pagar y luego date la vuelta y largo. ¿Por qué es eso? Y además que también lleva ya, salvo la primera temporada en Denver, yo creo que la anterior y esta, es que no ha jugado prácticamente nada. O sea, es que un jugador estando, y además que ya no es joven, ya no tiene, creo que tiene 33 años ya, Campazzo. No tengo ni idea. Creo que no, creo que tiene 31, creo que no es tan mayor, ¿eh? A ver. Sí, es algo pero menos, sí. Vamos a verlo. Creo que es de la generación de Ricky y compañía, creo que es del 91. Sí, 92. Tiene 31. ¿31? Sí, pero bueno, que ha estado casi un año y medio parado, sin jugar, ¿eh? En 4 días cumple años, ¿eh? Va a cumplir 32. 32. Pero la estrella del Madrid es Florentino, ¿eh, macho? Pues es que es así. O sea... Y encima le sale casi todo bien, macho. Hombre, lo que pasa es que en el fútbol yo creo que él lo sigue y para él es más fácil acertar que en el baloncesto. El baloncesto tiene muchas cosas delegadas, no ser el que, sí, no, el que no, ficha, ¿no? Sí, pero yo creo que sí que tiene ese botón rojo de este no. No, hombre, eso sí. Lo que está claro es que él estará al día de lo que pasa. Oye, llegará Juan Carlos Sánchez y dirá, a ver, ponme al día. Pero mira, este no lo ha jugado. Vale, no te preocupes, este ya no juega, ¿no? Ya no juega en el Madrid. Exactamente, o sea, es eso. Eso es así, pero que no, él no le digas quién es el Bamanyama porque no sabe quién es. No, pero es que ya no solo el esto. Tú dile quién es Poirier. Y te dirá, ¿eso qué es? Dirá, no, que es el pivot del Madrid. El pivot, que es un pivot. O sea, le da igual. O sea, dirá, no, el que juega con el número tal, ese es. Ah, vale. Por eso, pero de lo que decimos, o sea, este hombre ve negocio. Y claro, y lo que ha visto es un tío que le debe pasta. Punto. Y que encima se hace el tonto para no pagar. Pues luego lo ha hecho. Este vuelve aquí para pagar y luego fuera. Es por eso, o sea, no lo veo. Y claro, yo. Venga. Dime. Claro, dime. Y es no que estos días me he reído mucho. Porque era Magic Blanco, el Magic Johnson Blanco. Pero bueno, ya está, porque luego, ¿veis? Me calientas y luego en las redes sociales me. Venga. Hoy vamos a jugar clásico. ¿Has jugado a esto, Carlos? No. ¿Un pádel? Ah, fácil, lo explico. 8 oportunidades, un jugador del NBA actual. Si está en verde es correcto, amarillo es intermedio y estás en blanco es que estás bien perdido. La misma palabra lo dice. Hay que empezar por un jugador. ¿Campazo te va bien o Ball? O Jordan. Campazo no, porque ya no está en la NBA. Sí, pues aparece. Ah, no, pero son de los, según yo, son los que están aún. Exacto. Venga, Carlos, ¿el invitado empieza? Ah, sí, el invitado empieza. Él elige, ¿no? Entonces, yo, ¿qué es lo que de elegir? ¿Un jugador? Un jugador. Tenemos que, esto es como, no sé si juegas al de las palabritas también, que hay uno que todos los días te cambian de palabritas y tienes que acertarla. No. ¿O tampoco? Pues esto es parecido. Tienes que elegir un jugador y tenemos que elegir qué jugador es el del día. Sí. No sé, yo elijo un jugador. Eliges un jugador. Sí. Y abajo ya no salen las pistas. Es decir, si, lo que has explicado, Daniel, si sale verde es que es
por ejemplo, es del mismo equipo o de la misma división o de la misma posición o misma estatura o tal. Tú di un jugador de, actual de la liga. Es actual de la liga. Si sí, lo mejor es que digas un jugador y lo vemos. Sí, bueno, así es más sencillo. Vamos a por, venga, vamos por John Wall. Jonathan Wall, ¿eh? Pues no muy, muy mal, ¿eh? Muy no has acertado mal, nada. Muy, claro, ¿ves? Aquí nos dicen que es más alto de 6'3", tiene menos de 32 años y esto es el número que es mayor de 11. Y mira, no es de los Clippers, no es del oeste, o sea, que es del este y no es del Pacífico. Vale. Aquí pues podemos poner un Envy, por ejemplo. Venga, vamos a poner a Joelito, es del este, lógicamente. Ya sabemos que es del este, pero no es del Atlántico. Es joven el muchacho y tiene el número mayor al 21. Y no puede, puede ser un 3, ¿no? Puede ser un 3. Puede ser un 3. Un 3, sí. Pues habría que coger alguno que no fuera de la división Atlántico. Eso es. Por ejemplo, puede ser Hunter, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De Atlanta, ¿no? Venga. Hunter, buena, a ver. Hunter, una buena opción. Buena opción. Bueno. Más o menos buena opción. No. Generando en Evox, los invitamos a Twitch. Nos está yendo muy mal, ¿eh? Nos está yendo muy mal, sí. Pero los invitamos para verlos en Twitch para ver cómo lo está viendo la reacción. Gracias. Menor de 25. Uf. Es muy joven. El número mayor a 21, muy importante tener bien el número. O sea, no es el número que lleva Banchero. ¿Qué número lleva Banchero? Banchero es el 5. No, pero Banchero sí, pero fue, usa el 5, o sea, usa el número chiquito. Bien. Aclaro, no sé, vale ver en internet. Ah, vale, está buscando aquí. Claro, es que hay que estar en la memoria. Suéltelo, pues ya sabemos que es, ha puesto Ángel Jerry Smith, que es del este, de la central, un 6'9", mayor de 22 y creo que era menor de 25 y el número mayor de 25. Mayor de 25. Ya estamos en la quinta oportunidad, ¿eh? Son 8. Vamos. Pues alguien de Chicago, de Milwaukee. Detroit de también entraría, ¿no? Detroit, sí, Detroit también entraría. Pues venga, vamos a por el... Patrick Williams, que de Chicago, ¿qué número lleva? Oye, pero es alto. O sea, es 6'9". Es un 6'9". ¿Qué número tiene el Noel? No sé qué número tiene Noel. No, pero es mayor de 25. Sí, no está joven. Sí. Ah, menor de 25. Ah, vale. Sí, sí, sí. Entre 25 y 22. Es joven. A ver. Estoy pensando en ala pívot de Chicago, de Detroit. No sé cuánto mide Stewart, no sé cuánto mide el pívot de los Pistons. Ahora mismo no sé si es tan grande. Pues, 12-13. Patrick Williams, el de los Bulls, ¿no? Sí. Tiene número alto. Puede ser. Y creo que es al 31 o 32, creo. De número. Ese, ajá, ese. Es, no, es el 44, pero es no es un center. Es un center. Y no es de Chicago. No es de Chicago, ni de Atlanta, ni de Pacers. O sea, de Detroit. Se nos está poniendo chungui hoy esto, ¿eh? Stewart, ah no, Stewart no. No, Stewart es más chiquitito, por eso digo, estoy buscando vale, algún pivot grandote, porque es 6'9 es un 2'10, ¿no? Más o menos. Oye, el que ficharon los Pistons, el Duren, ¿no es tampoco? Está muy joven. No, pero está muy joven el muchacho. También Luca Garza. ¿Luca Garza no está en Chicago ahora? No, está en Minnesota. No. Tío, porque yo lo defiendo mucho a Luca. Ah, vale, vale. Bueno, es que hay de Detroit también, ¿no? En principio también. Y de Cleveland. Ah, claro, Cleveland sí, puede ser el que fue el año pasado rookie del año. Mobley. Es el 4. Pero es un poco grande, ¿no? Mobley. No, sí, pero es el número 4. Ah, es el número 4. Claro, sí, y además tiene que tener entre 22 y 25 años. Como no sea, sí, no, Jared Allen tampoco, porque Jared Allen es más de 6'9". Mayor de 25, menor de 44 es el número. El número, o sea, entre el 25 y el 44. Giannis. Ah, no es cierto. Está complicado, ¿eh?
Sí. A veces las ponen muy fácil, ahora sí se pasaron, y mucho. Ya ni se le mata 25, ya ni se le mata 25. No, ya pasó. Y edad, joder, 23, 24. Toronto está en la Pacífico, ¿no? Ahí la Pacífico, ¿el Atlántico o la Central, Toronto? No, la Central. Pues Toronto en la Central puede ser, no, Siakam es mayor, Achigua no es tan grande. No, pero Toronto no está ahí, ¿no? No, en la central, a ver, Bulls, no, está en la de Filadelfia, en la Atlántico. Sí, sí. Por eso tengo mis dudas ahí. Bulls. Uf, está complicado hoy, ¿eh? Hey, ¿qué número tiene el center? Bueno, ¿cómo se llama el center que tiene el pelo esponjado? El de Cleveland, ¿no? Jared Allen. Jared Allen. Es muy grande, ¿no? No está grande, pero es muy grande, ¿eh? Pero la edad, o sea, ¿tiene menor de 25 o está muy grandote? No, no es joven, es joven. Yo sé que es jovencito. Ah, pues sí, es que ya no me da ni 24 por ahí, más o menos. Sí, 24, sí, igual sí que podría ser ya de Talen, ¿eh? A ver, ya no me suena mucho. A ver el número. Claro, es que si miramos los centers de Chicago, es Nicolás. Venga, vamos a poner Allen. Allen. Por favor. Ah, muy bien. Bien, bien, vale. Hoy ha costado. A la sexta. Sí, sí. Está entretenido, ¿verdad, Carlos? Sí, la verdad es que sí, porque es así, puedes a pensar, y claro, hostia. Y realmente no son seis oportunidades, ¿son cuántas? Ocho, ¿no? Ocho. Hombre, la verdad es que siempre lo hemos adivinado. Siempre, son siete, nunca. Que la primera es, ¿qué pongo? Pues venga. Es un Jacobo, se llama Jacobo. Oye, Jacobo la acertó la primera, ¿eh? Se llama un Jacobo. Sí, hay un video de eso en el tiempo de básquet. O sea es suerte, porque era Markkanen, creo que fue. Sí, Markkanen. Dijo, como le trajimos para hablar de Utah Jazz, dijo, venga, Markkanen. Y justamente fue Markkanen. Bueno, mira, oye. Pero si la tienes a la primera, ese es un Jacobo. Esa es la clásica. Bueno, mira, ahí está la revista, ¿eh? Ahí está la revista. Veanlo. Es de Kevin McLean, ¿eh? Romay con Magey. Qué pose de McLean, ¿eh? Hoy cumple años, 65 años Kevin Magey, ¿eh? Y bueno, ayer cumplió Norris. Hoy Norris cumplió ayer. Y hoy también cumple Sabonis, Arvidas. Uh-huh. A ver. No, para acá, al centro. Sube. Ahí está. Larry Bird con Petrovic. Con Pescar Gol. Con un tal Petrovic. La primera vez que vinieron los Boston a Madrid, macho. Claro, por eso te digo que cuando vinieron hace 5 o 6 años, se cumplía, no sé si de los 30 años, o no, hace 4, el 18. Uh-huh. Y vienen otra vez los Celtics a Madrid, por eso. En la revista del 30 de octubre del 88. Claro. Es que Almeida tiene contactos, Juan Carlos. Es que Almeida tiene unos contactos ahí. Seguro que llamó con ese inglés perfecto. ¡Hey, Adam! ¿Want to come to here to Madrid? Hombre, pues no está teniendo mucha mano Florentino, porque ya están intentando traer en Madrid a Dallas Mavericks como ya 3 o 4 años y no ha venido todavía a Dallas Mavericks aquí a Madrid, ¿eh? Tiene que llamar directamente a Mark Cuban. Ah, claro. Le dice, Mark, ¿tú quieres una casa aquí en la playa, aquí tranquilito, o en la sierra aquí? Yo creo que lleva ya desde que se fue Doncic allí a Dallas, se está intentando preparar un partido Madrid-Dallas. Sí, es que yo creo que sería lo normal. O sea, si lo hizo el Barça en su día esto, con el tema Gasol, coño, o sea, Doncic, es que es, yo creo que debería ser, yo creo que es eso, ya tardan. Sí, sí. Esas cositas, ya verás tú, en el momento en el que fiche Webban vaya por donde sea. Va a París. O a París, o si no va a jugar a Villeurbanne, a Lyon, donde está porque Tony Parker llamará. O sea, París sí, porque ahí jugó en el Nanterre y ya está jugando en el París Levallois, que el presidente es el pívot este francés. Sí, sé quién dices. Ahí no me acuerdo ahora mismo, pero sé quién me dice, que estuvo en Spurs. Estuvo en Spurs, justo. Diop. Estuvo en Spurs. No, ¿qué has dicho, Ángel? Diop. No. Diop. Estuvo en Spurs, en Phoenix. O sea, sí, ahora me quedo con la Star, o sea. ¿Diop?
Dio. Ah, pero no, es, no, no era post, bueno, era la pivot también. Bueno, al final jugaba 4. Ah, sí, Dio. Sí, pero bueno, yo creo que aunque esté Tony Parker en Villeurbanne, yo creo que es más importante para él ir a París que Villeurbanne. No nos engañemos. A ver, él es nacido en París, estuvo jugando en Nanterre. Claro, yo lo que digo siempre, yo lo vi cuando tenía 12 años, 13 años el niño. No, el niño, que me sacaba 4 cabezas ya. Pero sí, me acuerdo de verlo en el Nanterre antes de fichar por el Barça, que vino el Barça a jugar aquí una mini copa o algo así y se fue otra vez. Volvió al Nanterre, ahí se fue al Lyon y del Lyon se fue, bueno, el año pasado. Sí. A París. Y este año, a ver. Aquí ya están diciendo. Toronto. Y dicen, oye, ya Toronto, ya no podéis hacer nada, ya. Empezar a tanquear. Yo creo que van tarde ya, ¿no? Sí, demasiado, sí. Y bueno, más que Spurs, Hornets. Hornets. Ah, pero la lotería le va a dar Spurs, no te preocupes. Está Jordan ahí, está Jordan. Pero Jordan arruina carreras. Sí, eso. Ah, mira, una de mis secciones. Bueno, no sé si has puesto, Daniel, también camisetas de Denver o no. Hoy no puse. No, Navidad. Puse las navideñas, ¿eh? Pero para navideñas la especial. Viene, ¿no? Por el tiempo, desgraciadamente, sí. Pero bueno. No, y aparte queda mejor la semana que viene. Sí, sí, sí. Bueno, la carrera por el primer pick es una sección que tengo aquí, que al final todos los videos de las imágenes. Y pues no hay mucho cambio, ¿no? Esta de la semana pasada, los Hornets, Pistons, Spurs y Rockets siguen ahí, yendo por la carrera por el Victor o el Henderson, muy a gusto. Magic se queda en quinto, pero probablemente ya próximamente lo vayamos viendo en el Star, en el inicio, si ellos quieren, ¿verdad? Si ellos quieren. Y el Thunder, pues no saben ni qué hacer con tantos unicornios, ¿verdad? No sé si quieren uno más o están peligrando. La siguiente. La semana 9. Pues miren, ya se asomó los Wizards. Washington y sus grandes pérdidas. Pérdidas monetarias también porque tienen a Bill. De ahí en fuera todos los demás siguen igual. Y probablemente si Magic sigue bien, lo desaparezcamos de aquí y Washington se asome más para el lado derecho. Recuerden la carrera por el primer pick cada semana, un antes y un después, y al final un video recopilatorio antes del draft. No lo olviden. Washington va como loco, ¿eh? Va rápido. A la lotería. Washington tiene muy mala pinta. Kuzma ya pidiendo salir. Hornets, Piston y San Antonio no los mueve de ahí casi nadie. No, ni yo los muevo. Oye, ¿y has puesto ahí a Orlando, ahí todavía la carrera? Después de 6 victorias consecutivas. El récord no le favorece. Acuérdate que yo que he dicho, si el récord es feo, ahí se queda. Los Lakers, acuérdate que duraron 4 semanas en la carrera por el primer pick. Pero por poner a Orlando un poquito más hacia la izquierda. Oye, las victorias son las victorias, ¿no? Sí, pero no. Es complicado, moverlo. Es complicado. Ahora que decís Orlando, ¿visteis ayer, no, el partido contra los Celtics? Sí. El final era un Shaq it full de estos. O sea, qué final de partido. O sea, ninguno quería ganar. O sea, qué final más malo. O sea, decías, pero a ver. Primero Fulf, luego Granguero, y dices, tío, oye, ¿qué pasa? Qué final más malo. Bueno, mock draft, como estamos algo de tiempo, lo va a pasar rápido. Traigo dos ahora. El de abajo es de Tancatón, el de arriba es de NBADraftExpress.com. Sigo varios mock draft. Como les comento, cada semana tenemos el mock draft, NCAA, los jerseys, entre otros, pero vamos a hablar mock draft. Y como les comenté, en Draft Express, Ahmed Thompson no está tercero, está como en octavo. Pero me puse a ver a Ahmed Thompson y curiosamente tiene un hermano gemelo, pues también es Thompson. Y el otro Thompson es como décimo en el draft. Pero ¿saben qué? Y lo chequé ahora sí, vi los partidos de la Overtime Line, Overtime Elite. El problema es que casi no defienden los chamacos, los muchachos. Es mucha clavada espectacular y movimientos 360 y todo lo que da, y por eso dan tantos puntos.
Scott Henderson, desgraciadamente, en el equipo de la G League pierde y pierde y pierde, pero está agarrando experiencia. Nick Smith, sí vi su partido, muy bueno, la verdad. Y Brandon Miller, todavía agarrando ritmo. En el otro lado, por ejemplo, después el que me sorprendió es Anthony Black, también de Arkansas. Y el partido que les pasé también al grupo fue el de Gonzaga contra Alabama. El de Alabama, muy buen muchacho, el número 24. Al final terminó ganando Gonzaga. Al momento no tengo muchos. ¿Tú qué sabes, Daniel? ¿Es el pívot este que hay en Gonzaga, el old school de la barba, así o yo, redneck? Ah, Drew, no me acuerdo si se apellía Timey o algo así. O sea, el que no quiso drafearse el año pasado porque estaba, sí, está en los puestos 30 y tantos y probablemente baje por la edad. No va a subir. Puede pegar para Denver. Sí. Yo lo quiero. Yo me compro la camiseta. Es muy bueno. Déjate checo el nombre porque exactamente porque no quedarme con la duda, ¿no? Pero la verdad es de lo poquito rescatable ahorita Gonzaga. Ahorita vamos a hablar también de la NCAA, pero Gonzaga ha perdido uno que otro partido importante. Yo como soy de jugador random quiero o este que no paran de poner aquí highlights, y ahora que estamos en Hanukkah aún más, el judío ortodoxo que juega con la... Sí. Y que se ve que es buenísimo. Ah, sí, sí. Mira, el de Gonzaga se llama Drew Time. En algunos drafts está en 58, en otros está en 42. Fíjate, ha bajado mucho. El año pasado estaba como en 30 y tantos. Yo no puedo elegir. Yo recuerdo de que era un buen jugador. O sea, yo recuerdo haberlo visto y no era un mal jugador. No, es bueno. O sea, es líder de Gonzaga. El problema es no sé cómo va a encajar en la NBA, ¿no? O sea, no sé si es tipo que... Tiene buena mano, ¿eh? Eso sí tiene buena mano, muchacho. Sí, pero bueno, eso... Yo creo que este tipo de jugadores que llegan con más formación a la NBA te dan un rendimiento más inmediato que un chavalín de 18 años que llega, bueno, 19 a la NBA, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre pongo el caso de Haliburton, ¿no? Dio el salto a la NBA con 21 años, o 20, 21 años, estuvo 2 o 3 años en la universidad, llegó más hecho a Sacramento, y fíjate ahora qué jugador tiene Indiana, ¿no? Sí, pero porque tenía más años, bajó mucho en el draft. Claro, pero por eso mismo, pero sí. Tú sabes que si tú tienes un jugador con 20, 21 años, llega más hecho que uno que tiene 19. Está claro que tú, lo que en el draft lo que estás eligiendo es potencial. O sea, moldear al jugador como tú lo veas, ¿no? Como tú veas que hacia dónde se va a dirigir. Pero Haliburton es que ya venía, hombre, no, hecho no, pero con mucho más formado que un chaval de 19 años, ¿no? Sí, y te ha dado un rendimiento mucho mejor. Demos Bane, por ejemplo. Duarte, ¿no? También creo que es el que lleva la NBA con 22, 23, ¿no? Chris Duarte, sí. El de Indiana. Sí. Yo creo que es, a ver, más que nada por un tema de cabeza, es la buena edad, porque ahora llegan ahí con 18 años, los Kevin Porter Jr., los tal, que te llegan ya el primer día, se ponen todos los dientes con diamantes, con tal, y dices, hostia, este chaval la cabeza no la tiene demasiado... Pero los dientes relucientes. Pues que son niños, claro. Pero ¿y lo bonito que tienen los dientes? Ah, sí, los dientes. Ah. Nadie se los quita. Pues eso, que me extraña mucho que tú, por ejemplo, es una buena opción, pues eso, equipos que están en el draft en posiciones bajas, tipo Denver o Phoenix, o equipos que están así, que para conseguir un pivot reserva, en este caso, incluso puede ser algún día titular en una posición alta del draft, ¿no? Bueno, sí. Perdón, baja, ¿no? Bueno, Daniel, para acabar te dejamos la película, que vamos muy tarde. Ah, gracias. No, vale. Ya sé que vamos muy tarde. Claro que sí. Déjame la película. Mira, hoy tiempo de cine. Vamos a dar un resumen de tiempo de cine. Ahorita doy un resumen también de la película. Les traje ya la película de los Hoosier. Les traje la de Light Mike. No sé si la vio la hija de JC, tengo dudas, no sé si se recuerda, no la vio, la tarea quedó pendiente, la reprobó, pero dejamos tareas más pendientes. Bueno, y hoy traemos un clásico de Samuel L. Jackson, uno de los grandes actores que
en básquetbol se podría decir, y en todo en general, gran entrenador, muy estricto, hacía vomitar a sus jugadores corriendo sin cesar, como la canción, corriendo sin cesar. Entonces, muy buena película, la recomendamos. Recuerden, tiempo de cine, una vez a la semana traemos películas, serie, anime, caricatura, cómic, en este caso traemos muchas películas. La próxima semana... La hemos visto todos, ¿no? No, yo no la he visto, yo no la he visto. Yo siempre que la he visto, la he visto empezada, o sea, nunca la he visto entera. Muy buena película. De las mejores. Sí. Yo lo que he visto es, no sé si estáis viendo el documental que está en Disney Plus, no nos paga Disney Plus, pero vamos a hacer el legado, que se llama de los Lakers, que cuenta cómo, ¿cómo se llama? La familia Bass hizo con los Lakers. Ah, bueno, es el que ya hicieron, ¿no? Es la que... No, pero no, porque esto es como un documental. Lo que yo estoy hablando es un documental. Documental, es, no serie documental. No, pero es un documental de 8 capítulos. O sea, es no sé cómo se llamará ahora, un docuserie o lo que queráis llamar. Lo que está el otro es el HBO, que es la serie de los Lakers. Que ahora mismo esa me gustó a mí. Esa está muy bien. Claro, mucho teta, mucho culo. Sí, sí, sí. Protegido, o sea, buena película, buena serie. Sí, sí, pero de todas maneras, en esta que estoy viendo del legado, porque claro, empieza cuando Jamie Bass compra los Lakers y entonces cómo cogen en primera ronda en el puesto número 1 a Magic Johnson y cuenta cómo se lo lleva a la mansión Playboy, ¿no? Cuenta sí. Magic, no, si yo iba a la mansión Playboy, tal, no sé qué, o sea, pero es que además dice Magic que es que el Bass era más ligón que él, ¿sabes? Lo voy a dejar ahí, ¿no? Sí, pero vaya par. Sí, sí, sí. O sea, que el Bass era más que Magic, ¿no? En la casa de Playboy, ¿no? Es gracioso. Bueno, yo creo que son 8 capítulos, he visto 1 y medio y de momento no va mal la serie. Yo creo que es un poquito, lo ha hecho, yo creo que está producido por la familia Bass, el documental, y es un poquito como intentar lavado de cara de todo lo que se hizo en la serie de HBO. Sí, estoy pensando. No, aquí lo que hay, no sé, que hay mucho aquí en Canadá, hay mucho documental. En cada plataforma hay mucho documental de un montón de jugadores de la NBA. O sea, un montón. No sé si han llegado allí a España, que están, que si el de Cousins, el de Westbrook, el de Garnett. O sea, ahora de cada jugador tienes uno. No, pero yo aquí. ¿Creéis que es HBO? No, yo aquí, por ejemplo, en Disney Plus sí que he visto alguno de Wade, de Christian Lehner. O sea, alguna cosita suelta, ¿sabes? Pero no... El es buenísimo. El de Leiner recomendamos. Yo sí, a ver si lo tengo pendiente también. Lo tengo pendiente. Ahorita, al rato, otro día lo ves, pero antes de Navidad te va a gustar. Lo puedes ver antes de Navidad. Sí, 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 lo tengo pendiente porque lo empecé. Es que como lo vi que estaba en Disney, pero no está doblado, está en inglés. Y yo muchas veces a lo mejor estoy haciendo cosas en casa y me lo pongo de fondo, pero claro, estando en inglés tengo que estar más atento a la pantalla. Me cuesta un poquito más. Entonces... Tengo que sentarme para verlo. Es el problema que tengo. Yo que me vi hace mucho, creo que hace un mes me vi el de los Juegos Olímpicos. El último. ¿El de Madrid? Sí, sí. Ah, el de España. Sí, No, ese de... Ese de... ¿Pero dices el de España o el del... No, el 2008. El que han hecho Wade y LeBron para decir lo buenos que son ellos dos. Sí, 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 sí. Ah, pues ese es el de Pekín 2008, que es el, sí, sí. El Redemption Team, ¿no? O algo así. Sí, Redemption Team. Sí, ese también lo he visto yo. Entre ese y me vi también viniendo. O sea, ese fue el de la ida y el de la vuelta fue el de los Antetokounmpo. Ah. ¡Ay, Dios! No, ay, hombre, Dios. Es que dices la película de Disney de Anteto. Sí, sí, sí. Hombre, es que eso... La película de Disney de Anteto no deja de ser un culebrón de Antena 3 a la hora de la comida, ¿no? Joder, y con mucho azúcar, ¿eh? Sí, sí. O sea, yo cuando bajo del avión me hago un test de esto diabetes, explota la máquina, ¿eh? O sea, Dios mío. Bajé. Sí, o sea, es que no deja de ser Disney, ¿no? Está muy dulcificado, ¿no? Por así decirlo, muy happy, ¿no? Todo muy happy. No, sí. Y hay que recordar que los Anteto, los padres de Anteto eran pobres, pobres de solemnidad, o sea, es que eran... Sí, sí, cuando decía, cuando ves al padre ahí tal, que dice, bueno, es pobre, pero bueno, tienen su casita, tiene stand, no sé qué. Sí, sí. Claro, dice, joder, y luego lo que sufrió con el tema racismo, lo sí. Menciona muy, muy, muy de pasada. O sea, muy de...
Sí. Sí, sí. No, y además tuvieron también muchos problemas burocráticos, porque claro, como no tenían pasaporte ni bueno, no sé qué se utilizará en Grecia, lo del DNI, tampoco tenían DNI ni nada. No. O sea, solamente les consideraron griegos una vez que vieron que tenían cualidades para el baloncesto. Es triste decirlo, ¿eh? Pero fue por eso. Triste, pero cierto. Ah, por cierto, noticia, Alex Costa, no, Alex o Costa, no. Bueno, uno de los Antetokounmpo. Sí, ha fichado por Fenerbahce. Costa. Costa, sí. Sí, me acuerdo que lo estuvimos antes del partido. Se fue de los Bulls, llegó a Fenerbahce. Bueno, chicos, vamos despidiendo ya, ¿no? Sí. Bueno, último nomás para la gente que ya nos está viendo. La próxima semana, gente, jerseys navideños, no los vimos, pero la próxima semana lo vamos a ver. Y resumen, también navideño, todo feliz, todo gracias. Bueno, Carlos, antes de irnos, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales? Ahora mismo las tengo un poco abandonadas, pero bueno, en arroba. Bueno, que tú con lo de Campazo has hecho ahí amigos. Sí, sí. Arroba bajando la mina y arroba canalla en chacho. Vale, pues nada, ahí le podéis seguir a Carlos. Intentaré dar igual, me lanzo y doy el partido de Navidad de los Nuggets en Twitch, pero no lo sé. O sea, estoy viendo porque es a una hora mala. Muy mala. Yo soy de levantarme pronto y me cuesta mucho más acostarme tarde. Están las partidas. Y lo están muy tarde, los van a las 11:30 de la noche. Bueno, pero sí. Pero estas son las que ha puesto, ¿de dónde son? Ah, de aquí, de México, sí. Son las tuyas. Aquí en México. Ah, sí, pues la primera que vi. Es que Dipilar Fea me suena a las 18 de... No, 10 de la mañana, bueno. Es el primero, 2:30, 3 de la tarde, 6:00 y 8:30. Claro, aquí yo creo que son, que me corrija Ángel, 6, 9, 12... 3 y 6 o algo así, ¿no? O 3 y 5, los dos últimos. Son 7 horas, porque yo, para mí es a las 10:30, y yo tengo 5 horas con vosotros. Por ejemplo, el de Nice es a las 10:30. O sea, son 7 horas de diferencia. El de Nice es a las 5, el de los Celtics a las 10 de la noche, y es eso, o sea, los Mavericks a las 7:30 de la tarde y tal. O sea, yo el mío es a las 10:30. 10:30 de la noche, para mí. Bueno, pues nada, chicos. Filadelfia a las 6 de la tarde de aquí. Claro. Ángel, está muy bueno, ¿eh? A gusto. Sí, yo me gusto. No, y además yo creo que aquí en España, por Movistar, creo que echan los dos primeros. El Knicks, Sixers y el Mavericks y Lakers echan los dos. A las 8:30, sí. Eso es. Yo creo que echan los dos, uno detrás de otro. A las 11 el de Boston Bucks, a las 2 de la mañana Warriors Grizzlies. Y el Denver Suns 4:30 de la mañana. Claro. Bueno, chicos, nos despedimos ya. Pues nada, si se anima Chris, damos el de Laker en directo. veremos, Chris, porque está muy currante últimamente. Sí, está que curra mucho. Venga, chicos, pues nos vemos. Venga. Venga, hasta luego. Chao.